Hola amigos, bienvenidos a este directo. Hoy vamos a estar buscando el ajolote azul antes de que se acabe el año. ¡Let's go! Así que gente, ya, venimos a Minecraft y estamos organizando todo antes de irnos. Todo mi inventario. A ver, eh, vamos para acá chicos. Ahora sí chicos, ahora sí. Ok, voy a poner esto. Esto, esto, esto... Esta, este, esta chuque que la tengo con pociones la voy a dejar aquí. Estas chuque son de, de cubeta de ajolote, ¿no? Quiero revisar un momento todo antes de irnos. Son 10, ¿eh? La última vez hicimos 10 cubetas de ajolote. De peces tropicales. No va a ser ni más ni va a ser menos. Vamos a hacer 10 también hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, está perfecto todo, ¿no? Mira, aquí tiene 3. Y esta que falta es la de aquí. Están todas las cubetas, algunas con agua. Aquí le falta una, creo, ¿eh? Aquí está la cubeta que falta, ¿eh? Esto está perfectísimo. Tengo el inventario. Los. 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 Los andamios los ponemos aquí. Palitos los guardo yo por aquí. Es que he pasado, tuve que cambiar cosas porque estoy en una computadora nueva. Y entonces he tenido que volver a hacer las cosas de que si es Streamlabs, que si Minecraft. Y te vuelves un poquito loco, ¿eh? El último directo con Lego Fortnite la pasé mal también por eso, porque es una nueva computadora, nuevo seteo de cosas. Es una locura. Eh, esto yo siempre me lo dejo aquí. Hay que coger cohetes. Tengo comida, flecha, unas antorchas, nunca vienen mal. Yo creo que estamos bien así. Voy a coger coheticos. Eh, cohetes, 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 cohetes. Los tengo aquí, ¿verdad? ¡Hola Filiberto, amigo! ¿Cómo estamos? Oh, nada más tengo esto. No, tengo que tener mano, ¿no? la bro! ¡Perdón, no te había saludado! Este, este es nuevo, ¿eh? Este no tiene etiqueta, este es nuevo, amigos. Ahora construye un parque acuático. Es que a mí me gusta construir cosas que yo le saque provecho. A no ser lo del hábitat de, de los hábitats de los animales. No le saco provecho. Lo hago para bonito nada más. Y por tener los animales. Eso sí. Aquí tiene que haber esta. Aquí tengo cohetes, tengo cohetes. Bien. Estoy revisando que hace rato no entraba al mundo de Arlan, chicos. Hay cosas que no no, 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 ni me acuerdo. ¿Nos vamos ya? Estamos listos. No nos falta nada, ¿no? No nos falta nada, gente. ¿eh? Antes de irnos les voy a enseñar eh, cuál puede ser el próximo capítulo de Arlan. Let's go. Tenemos todos los chusquen y nos vamos ahí a buscar peces tropicales. Ahora vámonos. Todo el chat pi eh, pidiendo que llame a Sandra. No, Sandra. No creo. De todas maneras, si eh, imagínense ustedes, escríbenle por Twitter. Díganle: Sandra, venga directo a que se mete en Discord y que me avise o que me mande un mensaje. Pero no creo. Mira, eh, quiero hacer en un capítulo que ustedes creen, o no sé, a, a lo mejor lo podemos hacer en directo también, ¿eh? Que es hacer la casa del árbol aquí, en, en conmemoración a Pirulán 3. Podemos hacer, no como la de Pirulán 3, yo creo que la voy a hacer mejor porque aquí tengo más recursos, más cosas, pero que tenga un poco la esencia de esa casita aquí. Más chiquita, no lo sé, vamos a ver qué sale. Pero quisiera hacer una casa, un árbol aquí. Todo el mundo me lo dejó cuando hice este, este video de las tortugas. Todo el mundo me dijo en los comentarios que le hiciera. Y la verdad, la idea me gusta. Tener una casita. Este es para bonito también. Pero me hace ilusión. La verdad, esta tortuga nos quedó muy pro. Esto es del último directo que hicimos aquí. En este mundo. Mira qué bonito nos quedó. Con los huevos tortuga ahí abajo. Esta casita aquí nos quedó espectacular. Está cogedora, ¿no? Sí, en vivo. La podemos hacer en vivo, la verdad La podríamos hacer en vivo, ¿por qué no? No es... Lo que no sé si lo termine en un directo Es que yo construyo con calma, ¿sabes? No... No me gusta apurarme, me gusta disfrutarlo Bueno, chicos, nos vamos Vamos conversando Me gusta, tú sabes, construir eh, Con calma, disfrutarlo Entonces no me apuro Y un directo A lo mejor de cuatro... Cinco horas No... No doy para eso, ¿eh? Yo creo que yo en tres horas me agoto en un directo. Es que estás hablando todo el tiempo. Yo no soy de conversar tanto, ¿eh? En la vida real. <laughs> yo aquí tengo que conversar porque si no ustedes se aburren, pero no soy tan conversador. Entonces, tanto ahí jugando, co eh, mirando el chat, conversando, me agoto en tres horas, ¿eh? Hay que coger práctica. <laughs> ok, para acá. Había una invasión. Ustedes la vieron, ¿no? Hay una invasión que eh, me dijeron que cuando. Porque está bugueada esa invasión. No ha venido nadie. Me dijeron que cuando me muriera, a lo mejor desaparece. Pero creo que aquí donde vamos hay otra invasión. Que esta sí es real. Aquí sí hay gente. Entonces tenemos que tener cuidado porque la última vez me mataron aquí, ¿eh? Hay que salir por el portal. Y salir volando rápido. Porque me van a reventar. Lo que hay de bicho ahí, ¿eh? Haz una mansión de caramelo. Aquí está, aquí está. Cuidado. Cuidado aquí. Déjame coger mi espada. ¿Qué es eso? Fuego. Ok, aquí hay que salir por el portal Y salir corriendo a tope, chicos Echando chispa, Echando humo Ahí está, ahí están, eh ¿Ves? Mira eso Mira eso, amigos <laughs> Ay, Dios mío, esa invasión la tengo Porque con esa invasión Fue que yo me llevé A los, a los toros, mira este, el peruano aquí Amigo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal bro? ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? No tienes nada bro ¿Qué tal? Mira, hoy no se ha ido, que siempre en los videos se va No sé por qué, pero se va Bien chicos, aquí, este es el lugar de farmeo Esta es la playita que yo siempre vengo Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos nuestra cama aquí Voy a poner una antorchita aquí para que no me empiecen a spawnear aquí los pesados de creeper esto. Menos mal que traje unas antorchitas. Perfecto. ¿Y City qué? El City no le he jugado más, Alejandro, bro. No le he jugado más. Eh, empezó a aparecer muchas cosas. Después a lo mejor me entran en ganas de jugarlo, tú sabes, pero me, me, me estresó un poco la cantidad de cosas que, que hay en ese juego. Es una locura, está muy bueno el juego, la verdad. Bro, yo traje más. un 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Uf, como hay que trabajar, chicos. Vamos a dormir. Vamos a dormir. No quiero que sea de noche. Bien, entonces, vamos a coger ahora eh, cositas. Muchas cubetas con agua. No, está ahí. Y a coger peces tropicales, chicos, es lo que hay. Juegas Roblox. Bueno, he jugado a cositas de Roblox, eh. Jugué de escapando con la prisión, que ese me divirtió muchísimo. Pero voy a seguir, voy a seguir buscando cosas random de Roblox así eh, que me gustan, que me gusten. Hay muchos juegos que quiero probar, chicos, eh. Yo estoy probando mucho en el canal secundario de juegos que yo sé que a la mayoría de ustedes no les interesa. Por eso hice otro canal. Eh, por, por eso, porque quiero probar muchos juegos. Pero los que yo sé que más o menos les pueden gustar a ustedes, los grabo para este canal. Eh, ¿Qué más hay por aquí? Por él, lo de Fortnite se los dije porque a lo mejor a ustedes sí les gusta, ver Lo del Lego Fortnite pensé que les iba a gustar más. Porque es un juego que está gratis, que está muy bonito. Yo no sé ni las posibilidades que tiene el juego. Todavía me falta por descubrir mucho de ese juego. mucho Y no quiero ver videos para no ver spoilers. Me gusta descubrir los juegos por mí mismo. Eh, por favor, peces tropicales. ¿Algún pez tropical por aquí? Harold, en Roblo me aceptas la solicitud. ¿Para qué? Si voy a grabar... Bueno, a lo mejor algún video lo pudiera grabar con ustedes, pero casi todo lo voy a grabar solo. Espérate, que aquí hay unos cuantos, ¿eh? Hay que aprovechar la manada. Vamos a aprovechar toda esta gente, los rojos y blancos, esto. Vengan, 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 vengan. Aquí hay muchos, ¿eh? Muchos. Vengan. Ven acá. Pum, pum, pum. Vengan, 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 no se vaya. No se vaya. No, ven, bien. Vamos a ver cuánto tiempo eh, me demoro haciendo las tres chuquen. Porque este directo. Hay que, hay que ser realistas, chicos. Este directo puede que lo repitamos. Es lo más probable que no salga la jolote azul. Hay que ser sincero no los voy a engañar para que se queden aquí. Lo más probable es que no saque. Es que es muy difícil que salga. Pero si sale hoy. Va a ser ultra épico. Último directo del año, posiblemente. A no ser que mañana es de Fortnite. Te puedes estar quieto, pescado. Y sale la jolote azul. Por lo menos va a ser el último directo de Arland del año. Si sale en este directo, sería muy épico. Muy épico. Y en el 2023. Antes que se acabara el año. Sería muy épico. Espérame. Bien, vámonos. Creo que tengo en este. Como esto es una nueva amputadora. La sensibilidad. Eh, creo que la tengo que bajar un poco, ¿eh? Me perdí. ¿Dónde está mi casa? ¿Chicos? ¿Mis cosas? No puedo haber nadado tan lejos, ¿no? ¿Qué? Yo estaba aquí. Aquí, ¿no? Es ahí. No han, no han renderizado las chunques, míralas ahí. Uf, casi me pierdo, ¿eh? Pam, 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 pam Se me quedó una, eh A ver, esto me lo voy a poner para tener cuatro Ahora vamos a recoger aquí Vamos para la próxima Y recogemos también ahí Let's go, vámonos Otro episodio de Pirulán 3 Próximo episodio de Pirulán, chicos Para la gente que esté aquí que es fan de Pirulán, Sale el domingo Iba a salir el domingo pasado Hubo problemas técnicos que no estuvo No pudimos hacerlo No, no se pudo por problemas técnicos pero ya se grabó. Ya está, sale el capítulo final, ¿eh? Así que pendiente es domingo. O sea, quedan dos días. Espérame. Pescadito. Pescadito. Gracias. Ajá. Por favor. ¿Qué más? Este por aquí. Ven acá. Pececito sexy. A veces suelto el de correr y el muñeco es así para arriba. El mono, como dicen en México. El mono es así, barrio. Venga, acá. Una manadita. De las buenas. Naranjas y blanco. Bro, pero tengo tan mala puntería. Tengo que bajarle la sensibilidad, eh. Porque estoy. Cuatro más. Voy a aprovechar la manada, chicos. Aquí hay cuatro justo más. Chicos, si sale la jolota azul hoy me da algo. Es que cuando salga, sea hoy, mañana o pasado, me va a dar algo. Hoy estoy un poco con el asma. Tengo un poco de falta de aire, ¿eh? No sé si eso era por el micrófono. Tengo un poco de falta de aire porque hay cambio de tiempo en Miami. Hay un poco de frialdad. Estamos en invierno, ya saben. Y hay un poco de cambio de tiempo. Y a mí los cambios de tiempo me ponen con el asma un poco mal. Y eso que ya me cuido bastante. Hoy yo estuve toda la mañana con abrigo. Ya aquí no hay frío, aquí dentro de la casa. Pero no obstante, me lo tenía puesto para pa hacer la transición de calorcito de la cama al frío o a la temperatura normal suave. Pero con todo y eso me siento con un poco de falta de aire. Entonces no me conviene estar gritando con el ajolote, pero va a ser inevitable, ¿eh? Por favor. Bien, tenemos primera chuker oficialmente, amigos, llena. Let's go Segunda Ya yeah, Justin Ya yeah, Austin está eh, en su setup que el Fortnite lo está jugando súper bien. Le puedo decir que venga y saludo por Discord, eh. Si quieren, ¿quieren que le diga a Justin que venga y saluda? Y hablan con él. Duxo, Haro, ¿te acuerdas cuando adiviné lo de Pirulán? Cuando lo dijiste en directo, enseñaste una foto, lo dije y te reíste. Bro la gente que me sigue por Twitter, que aquí la mayoría no me sigue, así que si no me sigue, debería seguirme porque ahí yo aviso cuando hago directo, cuando voy, doy, doy pistas de, de videos, por ejemplo, de y pistas. Es lo que me está diciendo Duxu, que él adivinó, es verdad. Yo puse, la primera foto que puse fue muy difícil. Fue una foto que era un cofre bajo el agua. Pero había pistas porque se veía una construcción, se veía hasta un farol. Un farol Que quiere decir Que hay cosas bajo el agua O sea Hay construcciones Si hay un farol ¿Cuándo te has visto Un farol bajo el agua? Era pista de pirulante Y fue uno De los que Atinó No tengo Twitter Pues es Una cuenta de Twitter A no ser que sean Muy chiquitos Y sus padres No los dejen ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene el chat? Me gustaría saber La gente que me está viendo Ahora mismo ¿Qué edad tiene? Pueden poner su edad Los que puedan por favor, quiero ver la edad del chat. Ahora vamos, a, ahora vamos a llamar a Justin para que venga a saludar por Discord. Eso fue lo que le di de Duxu. Duxu, muchas gracias eh, por tu super chat, bro. Que no te lo agradecí. Muchísimas gracias, hermano. Tengo 11. Oh, 12. Yo cuando yo tenía 12 años, hermano. 12, 15, 15, 9, 12, 11, 16. 18. Hay un 18. A mí me extraña, pero bueno. Te creo 11. La mayoría es 11, 12, 13. 14. Bro, cuando yo tenía 12. Toda la escuela, todas las niñas de la escuela estaban enamoradas de mí. En, ese, en esa época. Porque yo bailaba en un grupito de baile. Y cuando tenía esa edad era como que estaba... Muy, era un chamaquito bonitillo en esa época, ¿ves? Y ahora soy un viejo, ¿eh? Y ahora no, no es igual. Oye, bro, eh, qué poquitos pescados. Me estoy distrayendo con el chat y traje muy, muy poquitos. Cubetas, ¿eh? ¡Por favor! ¿Qué fue eso? ¡Hola! Me mandas un saludo, me llamo. Eh, ¡Geu! ¿Te llamas Geu? ¿Geu? ¿Geu o Geu? Bueno, Geu, te mando un besote y un abrazo. Muchísimas gracias, ¿eh? Te quiero. Esta vocecita va para Tijeo. Te quiero. No sé si se llamará así, ¿eh? Pero es que es un nombre que no he oído nunca, ¿eh? No por nada. Bien, chicos, cogemos esta cubeta y vamos a coger todas estas cubetas. Déjame, déjame un espacio de cuatro para poder sacarme. Eh, ok, el chat es bastante joven. El chat es bastante joven, la verdad. El Duxo es 24. 24 años. No, nah, dulce, ¿cómo que viejo? Tú estás joven, bro. ¿Tú estás joven todavía? Voy a decirle a Justin que vas a saludar ahora, chicos. Justin. Ya yo vi que mi mamá le dijo, te llama tu papá. Justin. Es que ahora él, él está con los audífonos, pues. Pablo Leopar. ¿Qué dice Pablo Leopar? Nada, me dio por de gratis 10 10mx Pablo Leopard, muchas gracias por tus 10mx, bro. Un abrazo. Métete, métete en Discord, métete en Discord. Dale, voy para ahora. Y este fue Duxu 199, pero Duxu dijo algo que no puedo leer, bro. Está muy chiquito. Está muy chiquito lo que puso el Duxu Es a mí, no, no es culpa de él. A mí que me sale es muy chiquito, ¿eh? Chat. Aquí debe, debo verlo. 24. Ah, lo de 24. Sí, viejo. Ok, ok, ok. Todo el chat. Ah, ya, ya. Perfecto. Bien. Eh, vamos a saludar a Justin, chicos. A ver. Espérate que me ahogo, ¿eh? Déjame meterme en Discord. Buah, qué disco. Espérate, chicos. Déjame, déjame un momentico. Sacar estos peces. Para abrir Discord, ¿eh? Por favor. Este. Este, este, sí, porque vamos a entretenernos mientras eh, hacemos esto porque esto es un trabajo pesado. Esto de, de buscar animales, de estar cogiendo los peces tropicales es muy pesado, ¿eh? Entonces vamos a hablar con Justin ahí, le podemos hacer una broma o algo. ¿Qué broma la hacemos, piensen? Por favor, por favor. No lo puedo meter a Arnan porque esto es un single player, ¿saben? Por si no lo metiera, ¿eh? Quédate, quédate en Discord ahí, ahora. Estoy terminando una cosa aquí y entro. Mm. Lo cogí el otro día Yo estoy grabando ese, Su tier list de juego <laughs> Oh, mira quién está ahí Salsay. Yo soy la más joven Salsay. Bueno, Salsay tiene cara de joven La verdad No te voy a decir que no <laughs> Pero yo no creo Que tú tengas menos de 24 Como dulce Salsay. O sea, Salsay, Tú tienes una niña eh, Ya grande 6 tiene que tener 30 años por lo menos. Por lo menos, yo creo. Yo creo que es de las más viejas que me veo aquí. <laughs> La verdad. <laughs> si lo miramos de ese punto. Ahora, más joven que yo, creo que sí, es. Fijo, vaya, fijo, fijo, más joven que yo. Ok, tenemos. Te tenemos. Vamos a dormir, chicos, eh. Que no quiero que venga un creeper. Y me reviente todo esto. Y vamos a meternos ahora a saludar a este. A ver, ya tenemos oficialmente, creo que, la segunda ¿Chuquen? casi la tercera, amigos. Vamos a tope, eh. Ahorita estamos ya con el ajolote azul nadando al lado de élito. Vamos a tirar una dos meditas rápida. Y vamos a abrir el Discord. Discord. A ver. Discord. Vamos a ver, Justin está, aquí está. Nosotros tenemos un canal que se llaman los cracks y ahí estamos nosotros. Dímelo, bro, cómo está. Justin, ¿te escucho? Sí. Ah, ahí está, chicos, lo escuchan, ¿no? Eh, la gente se está volviendo loco. Aarón Moisés, muchísimas gracias, bro, por esa membresía. Te mando un besote, hermano. Muchísimas gracias. Eh, ¿Quién más ahora? Salsay también. Espérate, espérate. Salsay. Yo soy la más joven. Eso ya lo había leído. Bueno, no sé. Muchísimas gracias, chicos, a los miembros, ¿eh? eh Justin, ¿qué estás haciendo? Jugando Fortnite. Jugando Fortnite. ¿Has podido ganar alguna corona hoy o no? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas? Una. ¡Una corona nada más! Oh, se ve que tu papá no está ahí, bro. Se sí, ve. Yo más corona. Ay, sí. Ay sé. Mira, estaba hablando con el chat, Justin, que la gente quiere vernos jugar Fortnite. Entonces, en estos días, a lo mejor mañana, no sé, porque mañana tú vienes tus prima, creo. Pero cuando si se puede por la tarde, o si no otro día. Hacemos un directivo de Fortnite para yo carriarte y la gente vea eh, cómo ganamos corona. Ok. Ok. Ya vieron chicos, yo dio su palabra. Pregúntenle lo que quieran, ¿eh? Bueno, unas preguntas Normal sencillas. <laughs> Aquí de Chile, sí, 33. Yo tengo 10, pero escribí 18 sin querer. <laughs> Yo tengo 10 para escribir 18. Eso es típico, ¿eh? Cuando tú eres chiquito quieres ser grande. ¿Qué edad tú quisieras tener, Justin? Eh... 8. A ver, ¿tú tienes qué edad ahora? Para que la gente 10? sepa. Tú tienes 10. Justin tiene 10 años, pero ¿qué edad tú quisieras tener? ¿Te gustaría quedarte en la edad que tienes? Si te, si te tuvieran un poder para decirte, Justin, ¿qué edad tú quisieras tener? ¿Te quieres quedar en 10 años o quieres otra edad? Ah, oh, me quedo con 10 años, me quedo con 10 años. Mira, para que tú veas, eh. Te he dicho que tengo tu edad, solo es la cara. Ah, tú tienes mi edad, Salsay. Pues Salsay te ve joven, la verdad. Esa es la sabrosura dominicana que te mantiene. Por favor, pescadito, quédate quieto. Estoy cogiendo peces tropicales, Justin, para alimentar a los ajolotes, bro. A ver, aquí me quedan más. Yeah. Ah, están preguntando. Justin, ¿tienes novia? Quiero, no. no. ¿Qué quieres? No, no. Que no quieres. No, no tengo. Ah, que no tiene, chicos, no tiene. A ver, él está hablando con una muchacha. Pero bueno, no vamos a decirle al nombre de nada. ¿Quién? ¿No? No. Yo no quiero. Ok, ok, ya, ya, no vamos a decir nada entonces. A mí, eh, una vez vino, el otro día vinieron los amigos de Justin a jugar fútbol. Y uno de ellos dijo, dijo el nombre. De una muchacha, no sé si será verdad o mentira, eh. Eh, Justin, ¿era verdad lo que dijo o no? Nope. Nope. <laughs> ok. Ok, ok. Ok, déjame. Mira, ya con este termina, chicos. Vamos a recargar cubeta. Vamos a recargar cubeta y ya está. ¿No me están saliendo las aletas o qué? Jessica Ramírez, saludos de Uruguay. Jessica, muchísimas gracias por los 80 Uyu. Un besazo, ¿eh? Es lo que me sale. 80 Uyu. Muchísimas gracias, Jessica. Te lo agradezco un montón. Te mando un besote. El Plátano Power, dice eh, Saizai. Eh, Las alertas, ¿por qué no suenan? No lo sé, amigos, ¿eh? Estaban sonando. ¡Ah! Ahí está, Jessica. Es que tiene delay esto, ¿eh? Tiene mucho delay. Ok, gente. Casi tenemos el cuarto ya, ¿eh? ¿Y cuánto llevamos de directo? ¿Y esto qué es ahora? Lo de salsa con el plátano, ¿no? No, esto tiene un delay. Las alertas, yo las leo mucho antes de que, de que me llegue. ¿eh? A ver, voy a coger más cubetas por aquí. Entonces, Justin, eh, ahora mismo tú estás en Fortnite. Ahorita, ahorita hacemos un dúo cuando termine aquí de main, en Minecraft. Hacemos un dúo ahí y te carreo. Eso era lo del plátano. El mensaje del plátano es el 6 que lo leí antes de tiempo. Mira aquí, como hay, hay que aprovechar los peces, chicos, que a veces se pierden. Aquí hay unos cuantos, ¿eh? <laughs> pues sí, gente, eh, comentándole con respecto a Arlan. No se preocupen que esta serie no va a terminar nunca. Yo me puedo pasar un tiempo sin jugar Minecraft. Pero cuando vuelva, volverá a este mundo. Así es. Este es mi mundo que le tengo un cariño y un amor. Que ustedes no tienen idea. Más pescadito. A ver, vamos a enfocarnos un poquito, a ver si adelantamos esto más rápido, ¿no? Tú, ven para acá. Estos son los que se hinchan. No queremos los que se hinchan. Porque son, <laughs> son peces tóxicos. Por aquí hay uno. Uno solo. Vamos a llevarlo con su familia. Ven, pescadito, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? A casa. Y por ahí, más nada. ¿Más nada o qué? Justin y mía. No, no, no. Justin y Mías son. Eh... Se llevan súper bien, eh. Ellos cada vez que se juntan. Me ahogo, eh. Cada vez que se juntan, juegan cantidad. Y después no se quieren separar. La pasan muy bien. Ven acá. Ven acá. Gracias. ¿Qué es esa voz que estoy oyendo yo? ¿Qué es eso? ¡Salsai ha regalado cinco membresías! ¡Salsai! ¡Qué bro! Gracias, Salsai. Un besote, te lo agradezco. Te lo agradezco un montón, Salsai. Felicidades a la gente que le tocó la membresía. Salsai nos ha dado... Eh, Salsai Clos nos ha dado un regalo navideño. O oh, Santa Salsai. Santa Salsai suena mejor. Santa Salsai. ¡Alabado! ¡Me ahogo! Bienvenidos a esos miembros, chicos. ¡Bienvenidos! Aquí tenemos otro pescadito. ¡Ven acá! Este es café. Yo Y dije café, bro. Y me entra la gana de tomarme un café. ¡Café, café! Yo dile a tu abuela que me haga café. No, mira, mira. Dile que tú quieras café. Y me lo trae. ¡Abuela! ¡Café, ¡Café! <laughs> <laughs> Yo estoy pidiendo café, café. <laughs> Estamos regalones, eh. Sí, Sai es lo máximo, chicos. El que quiera suscripción ahí, que le diga ahí. A ver, tenemos aquí más la cuarta ya oficialmente llena. Y ahora vamos a llenar la quinta, amigos. Let's go. Podemos coger incluso unos cuantos más de aquí. Yo quiero café, el café a mí me encanta, amigo ¿eh? Algo que tú Que tú quieras todos los días No perder en tu vida, yo creo que el café ¿eh? O sea, de, de comer O de tomar, ¿no? Me refiero Yo creo que el café, ¿no? Café, día a día, amigo ¿Ustedes qué? A lo mejor Para algunos es la leche O para otro es un chocolate O para otro es Qué sé yo, un refresco No lo sé, yo hubo un tiempo que el Refresco me gustaba mucho hasta que entendí que no era tan bueno, ¿no? Porque hasta, hasta me dio piedra en los riñones, me enfermé con eso, mucha soda. Cuando salí de Cuba y llegué a Estados Unidos, como en Cuba nunca podía tomarme una Coca-Cola, cuando llegué aquí quería tomarme una Coca-Cola cada cinco minutos. <laughs> y ahora no, la verdad, me gusta, pero eh, ni la compro, la verdad. Si no la compras, no te la tomas. Ven acá. Para ustedes que para mí el café. Algo que a ustedes eh, que les guste, que consuman, vamos, no vamos a decir diario, pero que consuman bastante a la semana, que no se quieran quitar, ¿Qué es lo que más les gusta. Para mí, el café. ¿Ustedes qué? ¿La leche o... Para mí, la coca. ve <laughs> es que yo sabía, es que la coca... La coca atrapa a muchos. Eh, yo chocolate y café. O sea, tú le das al chocolate y café eh, casi todos los días. A mí me gusta el café hasta que a veces le quito un sorbo a mi mamá. Bueno, siempre sí sé yo, ¿eh? Yo era con mi abuela. Eh, mi abuela hacía café y me decía, mójate los labios nada más. Como yo le decía, a ver, tú sabes, como niño, quiero ver que. a que sabe, ¿no? Que todos los adultos eh, tú los ves tomando. Yo tenía un tío que tenía un bigote canoso y él se le él tomaba y se le veía todo el bigote. El bigote color marrón, ¿no? Y yo decía, eso tiene que estar muy rico, ¿no? Porque tú para tener ese bigote teñido así de, de marrón... Ok. Thank you. Café, café, chicos. Tenemos el cafecito. Todo épico, amigos. Miren. Sexy café, ¿eh? Yes. ¿Tuviste esa espumita? Esto es un expreso. Pero a tope, ¿eh? Mira. Esa espumita es calidad. Calidad pura. Que el café de cafetera es muy rico, pero no te da... Esta espumita, hay gente que se la hace, ¿no? Yo en Cuba lo hacía con batiendo el azúcar, ra 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 por fricción así hacía una espuma, pero ya esta espuma es por la presión de cómo se hace el café en la cafetera es otra espuma diferente. Mm, el café tiene una cultura grandísima también ¿eh? que yo ni conozco, ¿eh? Pero que sí que sí que sí tiene una cultura grande. Bueno, yo decía, ese tío mío con el bigote blanco que se le teñía, ¿no? De café, bro. Yo decía, eso tiene que estar rico porque tú vas a andar con el bigote teñido así de café, eso tiene que estar buenísimo. Abuela, déjame probar el café. Y me dijo, no, mójate los labios. Y lo probé. La... No te voy a mentir. La primera vez que lo probé dije, esto no... Esto no, no me gusta. Pero después con el tiempo le vas cogiendo el gustico, ¿ves? Mmm. Es que nosotros en otros países no, pero en Cuba se toma el café, por ejemplo, como en Italia, es café expreso. Más bien es más de cafetera. Porque en Cuba las máquinas de, de café expreso, no todo el mundo la tiene en su casa. Pero es ese café que es concentrado, un dedo, lo que te tomas, muy fuerte. Si tú nunca te lo has tomado así, cuando te lo tomas te hasta taquicardia, es muy fuerte, ¿eh? Ya después te acostumbras y no te quita ni el sueño, ¿eh? Por lo menos a mí, ni el sueño me quita. Entonces es muy fuerte. ¿eh? Cuando tú lo pruebas es amargo. Tú dices no qué va esto, no 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 me gusta. Pero después le vas cogiendo el gustico. Venga acá pescadito. ¿Por qué no estoy viendo el juego, bro? ¿Qué pasó? No oigo el juego. Ah claro amigo, si no tengo yo estoy jugando pero no tengo puesto la cámara, por eso no lo oigo. Bien, me queda eh, esto y esto, perfecto. Perfecto, perfecto. Eh, voy a coger los pescados y no salgo del agua aunque se me acabe el oxígeno. ¿Me dará tiempo? Bien, me dio tiempo. Ese reto lo hago yo de vez en cuando, ¿eh? Voy a coger los peces y no salgo del agua aunque me muera. Y hasta que no coges pez, no salgo. <laughs> y lo cogimos. Vamos a dormir, chicos. Dormimos y tenemos. ¡Hola! Dormimos. Antes tomaba eh, diario, pero el doctor me lo quitó. Estoy leyendo el mensaje Sansai. De aquí a que saquen mensajes Sansai, va a pasar un ratico, ¿eh? Porque hay un poco de delay. Ah, ya dormí. Que soy tonto. ¿El doctor te lo quitó? Oh, salsa, y El doctor me lo quita y me da algo, ¿eh? Pero bueno, la salud primero. Olvídate de lo demás. Se quita el café y ya está. Ya estamos en la... Sí, ya estamos para llenar la sexta, bro. Vamos muy rápido, ¿eh? Vamos bien, yo creo, ¿no? ¿Cuánto llevamos de directo, amigos? Yo creo que vamos bien. Mira aquí. Tenemos estos escalares. Venga acá, bro. Oh. Justin, ¿tú estás ahí o qué? Sí, sí. Ah, Justin está ahí, bro. Justin está chismeando el directo ahí. Ok. Ok, ok, ok. ¡Eh, hey, no tengo comida, bro! Ah, la tengo aquí, ok. Comemos. Si se oye bien el directo, el, el huevo, o se oye muy bajito, o se oye muy alto, o está bien el, el volumen. Mira, peces allá. Tenemos peces allá. Let's go. Vamos, nos movemos. Estos ven, 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 ven. Ven con papi. Ven con papi. Let's go. Estos también. Este que se va solo. Mira, yo me llevo a tu familia. Tú no quieres venir con ellos. Ven, van a vivir muy amorosos en un tanque con ajolotes. Y los ajolotes dan cariño que lo que ustedes no tienen idea. Así que vengan. ¿Quieren ir con los ajolotes? Vengan. Ey, este pez que es raro el azul este. Ok. Bien, bien, bien. Perfecto, chicos. Y hoy se ve bien el directo, ¿no, gente? Porque había otras veces que decían que estaba un poco pincelado. A ver, en YouTube los directos y yo nunca he visto ninguno que se vea super HD. Pero. Eh, ay, me ahogo. Pero ya me entiende, ¿no? No se ve tan mal. Mira, manada de pesas, amigos. Tenemos manada de escalares. Manada de escalares aquí. Let's go. Let's go. Let's go. Me queda uno solo. Tú, vente para acá. Let's go. Salimos volando de debajo del agua. Poesía. ¡Pum! Llenamos la sexta chuker box, amigo. Aquí está. ¿Qué me estás diciendo, bro? Mira esto: espectaculares, espectaculares las chuker box con peces tropicales. Me quedan cuatro más amigos y estamos a reproducir los ajolotes azul es decir a los ajolotes normales y vamos a tener azul hoy es el día amigos lo presento ¿eh? no qué hace mi mamá ahí está viendo un video de mi mamá eh, Estaba viendo un video de mi mamá que subió a YouTube o no segunda ¿eh? Ya. Ahí me va bien. <laughs> Harold, ¿eh, ¿qué signo es Justin? Buah. Es que yo no me sé lo de los signos. Eh, Justin nació en junio, 18. Justin, ¿qué signo tú eres? Gemini. Ah, tú eres Gemini. Gemini es el que son dos caritas, ¿no? Dos. Sí, sí. Gemini. Buah. Yo lo, de eso los signos no sé mucho, ¿eh? Yo tampoco. La verdad, ¿no? Okay. Es que. Okay. Yo, cre yo creo que tú eres Scorpion. Sí. Okay. Yo, yo soy Scorpion. Soy Scorpion, bro. Scorpion. Como el villano de Spider-Man. O el de Mortal Kombat. Mortal Kombat. ¿Alguien ha jugado Mortal Kombat? Hay gente que me dice que pruebe. Eh, eh, la. ¿Cómo se llama? La campaña de Mortal Kombat, que está buena. Nunca he jugado yo una campaña de un Mortal Kombat. No sé si valdrá la pena o qué. <coughs> Estamos hablando como los locos, ¿eh? De signos, que si sí, es Mortal Kombat, que si. Sí, de que si sí, es de ajolote. Eh, sí, yo soy Scorpion, chicos. Yo soy Libra, yo soy Cáncer. Libra. Libra va antes de Scorpion, eso sí lo sé. Porque yo tenía un amigo que. Que nació unos días antes que yo. Pero estábamos en la frontera. Yo. Yo soy de principio de Scorpion. 24 de octubre. Y creo que Scorpion empieza los días el día 23 de octubre, si no me equivoco, ¿eh? Cuidado. Y era, era octubre y era Libra. Estábamos ahí como en la frontera. Soy Acuario, soy Scorpion. A ver, los Scorpion como que tienen un poco mala fama, ¿eh? La gente cada vez que me preguntan, ¿qué si no tú eres? Yo digo, Scorpion más. Ya tú sabes. Yo digo, Pero ¿qué? ¿Qué he hecho? Yo no he hecho nada. Pero, la, no sé, los Scorpion como que tienen mala fama. O los Leo también. Los Leo, tú eres Leo. Ay, Dios mío. No sé por qué. Los Géminis son buenos. Los Géminis son buenos. Yo no tengo ni idea, no sé nada de, de, de signos, ¿eh? Yo soy Aries. Yo soy Aries, sí. Yo soy Biggo, la que es mi mamá. Bro. Gracias. Llenamos otra más o qué? Casi. Casi, ¿eh? Cogemos estas y ya empezamos a coger de la otra más. Uf, vamos a tope, amigos. Más rápido, se me está yendo más rápido de lo que yo pensaba. Para que ustedes sepan, más rápido de lo que yo pensaba. Ahí está, ahí está mirando la novela La puerca la. Eso era una canción chicos que perdonen, ¿eh? ustedes no saben esa canción, pero <laughs> era un grupo humorístico de Cuba Que la canción original, eh, hicieron, ellos hicieron una parodia de la canción Que trataba como que el padre de él trajo un, una seda a vivir a su casa pero el cerdo era tan preciado en Cuba para comer, ¿no? Que en la canción, obviamente es humor, la cerda la tenía viviendo en la casa, lo, la acostaba en el sofá. Eh, le quitó las cosas niño, vaya, prácticamente, para dárselo toda a la cerda, ¿eh? Que había que tratarla súper bien a la cerda. Había que... <laughs> estaba, estaba muy cómica. Entonces se llamaba La Puerca Caridad. Estaba muy cómica esa canción, ¿eh? Era cuando yo era niño, imagínense ustedes. Eso sí, sí tiene un montón de años, ¿eh? La puerca caridad ahora. <laughs> Harolín, ¿eh, ¿has visto la nueva de Aquaman? No, no la he visto, ¿eh? ¿Pero Aquaman tiene otra película? Yo nada no más vi la primera de Aquaman. Hay una en Aquaman 2 ahora. ¿Cuándo salió eso? Estoy perdido, ¿eh? Ayúdenme, quiero verla. Tengo que ser sincero, a mí la de Aquaman 1 a mí no me... Me gustó... Normal. No es que... ¡Wow! Me gustó esa película. Normal. No sé ustedes. Mira, manada de peces hay, amigos. Aprovechamos peces, ¿eh? Me gustó normal la película de Aquaman. Está bien, pero es un... la he visto una sola vez y no tengo ganas ni de ver a verla y la vi hace rato. No creo que la vea de nuevo. Sabes lo que te digo. No es ese tipo de película. A mí, cuando una película me gusta mucho, me la puedo ver 10 veces, ¿eh? Por ejemplo, Avatar 1. Avatar 1, yo lo he visto. Yo creo que fácil. Más de 5 veces. Más de 5 veces, fácil. La Matriz, yo lo he visto más de 10 veces a la película. Fácil. El Señor de los Anillos, más de 5. Cada parte, ¿eh?

No, ya salió Ah, que ya salió la película No salió Sale el 10 de enero Ok Ah, ustedes lo que vieron Fue el trailer entonces Ah, pues la veré La veré, la veré La veré a ver qué tal está A ver, ese tipo de película Aunque la historia No me engancha mucho Siempre es espectacular Ama De... ¿Cómo se llama? Desde el punto de vista efectos especiales La acción Entretenida va a ser entonces, yo me la he hecho, ¿eh? Sin prisa, pero me la he hecho. Más por aquí. Cuatro más. Mira, aquí hay unos pececitos random. Azules y rosados. Vengan para acá. Pipo, pero puedes estarte quieto. Ahí está. Tú, ven, ven, ven. Por favor, déjate agarrar. Bro. Queda este. Cuatro más. Aquí, aquí, manada, manada. Manada. Manada, let's go. Respiramos. Hay que dormir, eh. Yo juego Minecraft, ¿me aceptas? Te mandé solicitud, creo. Es que yo estoy en Java, aquí. Aquí no te pueden mandar amistad, yo creo. Aquí no. Eso es en Minecraft de Windows 10. En el Bedrock se llama, ¿no? Pero yo ahí... Entro a jugar algún video o algo así. Pero mi mundo survival y eso lo, lo hago en Java. Ven acá, ven acá, ven acá. Por aquí. Bien, estos dos. Y como hay peces aquí ahora... Bien. Bro, llenamos otra, ¿eh? Nos queda una chucker y media, ¿eh? Una chucker y media, amigos. Estamos más cerca de la jolote azul que nunca. Hace algún tiempo mi padre decía que un nuevo visitante a la casa llegaría. Pensé un hermanito o alguien ha llegado. <coughs> Yo soy de Panamá. Pues un saludo, bro. Ya salió Aquaman el 20 de diciembre. Bueno, chicos, yo creo que están teniendo una bronca. Porque hay gente que dice que sale en enero y otra que ya salió. ¿Será? ¿Será que en algunos países ha salido y en otros no? Yo no sé aquí si salió. Pero yo me imagino... ¿Eso es posible? No sé, ¿eh? Puede ser. Puede ser que en algunos países salga primero. ¿Ven para acá? Manada de peces, por favor. Aquí, mira este, qué lindo, ¿eh? Qué lástima que se lo van a comer los ajolotes. Es una pena. Mira para acá, manadita de los lindos, ¿eh? Ahí estamos. Espérenme, pandilla, espérenme. Tendríamos que hacer ofrenda, ofrendas, es ofrenda, ¿no? Ofrenda a Dios ajolote o no. ¿Qué dicen ustedes? Porque el Dios ajolote, la verdad, hermano, siempre le hemos hecho ofrenda y nada. El tipo no, no nos ayuda, no nos trae el ajolote, pero siempre por el miedo que si no se la hacemos no sale, pero es que nunca ha salido. Nunca ha salido, entonces. Vale la pena cérsela una vez más? Yo diría que no, la verdad. Yo creo que yo yo, iría, yo sí, la gente dice que sí, a ver qué ustedes creen. Porque yo tengo yo tengo de verdad que yo lo haría en un video, se lo juro. Yo lo haría sin ofrenda y si sale lo exploto. Le pongo una dinamita en la cabeza y lo exploto. Si no sale, bueno, queda la duda de que a lo mejor el dios ajolote eh, me está poniendo a prueba. O que necesita más tiempo, pero tú te imaginas que salga sin hacerle ofrenda, después de todas las ofrendas que yo le di. Es para explotarlo, para ponerle una dinamita en la cabeza, ¿no? Me costó mucho trabajo hacerlo y todo, pero es que es para explotarlo. Porque a lo mejor yo mismo creé la mala suerte. No lo sé, ¿eh? ¿Qué opinan? Sí, sí. <laughs> Ahora, espero que te salga el ajolote de subbro. Yo también. Yo también. La gente está diciendo que sí. Guillermo dice que sí. No. Hay votos compartidos. Voy a pensármelo. Ustedes den su opinión. Yo voy a ver qué hago. Creo que terminamos, chicos. ¿eh? Me queda uno, ¿eh? Espérate. Me queda uno y aquí está. Let's go. Creo que terminamos Ah, no, me queda Me quedan más todavía Me quedan unas chuques más Ni siquiera completa, ok, ok, ok Ya me estaba Ok, me queda esto, amigos Bien Tengo una cubeta de más ¿Tendré algún hueco por aquí? Ah, pues no. Tengo una de más. Ok. Ok, 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 ok. Eh, ¿Qué hago, bro? No quiero botar ninguno, ¿eh? Porque ese puede ser determinante. Este puede ser el de la jolota azul. Ese va a ser el último que voy a dar. Este. El que nadie quería. Lo voy a dejar ahí. Vamos. Esta es la última pasada. Si estuviste en el directo desde el principio hasta aquí eh, Cogiendo los peces conmigo No te puedes perder lo que viene porque vas a ser parte Historia del mundo de survival Arla Donde sale el ajolote azul Tienes que estar orgulloso Cuatro juguetas más ¿Qué hice? Tú, ven acá. Uy, fiesta de peces aquí. El party, el party se formó. Wow, 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 wow. Yo me voy contigo, tú te vas conmigo. Pau, pau, pau. Chicos, estamos terminando, ¿eh? Máxima concentración. Para terminar esto lo antes posible. Por allá veo manada, manada por allá. ¿Sabes que estoy acostada en el sillón con mi perrita y te estoy viendo en el televisor? Y desde el teléfono estoy chateando. Qué cool, eh. Qué cool. Ahora que te traigan algo de tomar y te den un masajito en las patas. Y ya con eso. Haces este directo espectacular. Reposando. Yo también. A mí me gusta ver mucho. Yo veo directo y a veces busco en YouTube directos resubidos. Así que me pongo a ver. Para dormir y todo, tú sabes, antes de acostarme a dormir me pongo a verlo y me quedo dormido y tal. Y algún juego que me guste o algo? Mi nombre es Julián. Ok, Guillermo, pero es que. Ok, Julián. A ver si, se me... si no se me olvida, ¿eh? Pero, bro, cambiate el nombre. Esa es la cuenta de tu papá, seguro. O, o de tu hermano o alguien. Ok, ven. Pero ahora yo me pongo a pensar: si tu cuenta se llama Guillermo, tú te llamas Julián. Yo te pregunto, Julián, ¿esa cuenta de quién es? ¿Con quién tú pagaste la membresía? ¿Tú le estás cogiendo el dinero a tus padres, o algo? ¿O no? O te autorizaron, te dieron permiso. ¿O qué eso? Sí. Sí. En <laughs> sí me imagino que sea la cuenta de tu papá, ¿ok? Me parece. <laughs> Ok, chicos, ahora sí, oficialmente, hemos terminado. Diez Chuket Box llena de peces tropicales para alimentar a nuestros ajolotes y que salga el gran, adorado ajolote azul. ¡Ojo! Quetzali. Quetzalli o Quetzalli. Quetzalli Santillán. Muchísimas gracias por tu membresía. Un besote. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Nos vamos, chicos. Vamos a recoger nuestras pertenencias. Déjame tomar un poco de agua. Porque estoy como perdiendo ya la voz, ¿eh? Si yo hago eso, me matan. A ver, yo no quiero. Yo no yo no sé si él lo hizo. Estoy diciendo que es raro. Bueno, no es raro. Porque puede ser la cuenta del papá. Y el papá le dijo: Sí, suscríbete. Papá. Me mandas un saludo, Harold? Sí, Julián. Un besote. Un saludo. El papá a Guillermo, un saludo para el papá y a Julián también, que es el que le paga la membresía, seguro. Guillermo, gracias. Mm. Un poquito de agua, chicos. Porque voy a perder la voz. Entonces, eh, nos vamos. 10 chusquet? Tienen que haber nueve aquí y uno abajo. 10. Perfecto. Espectáculo. Acuérdense, gente. Nos vamos a la casa. No vamos a ser. No vamos a ser amigos. Es más, lo voy a decir allá. No lo voy a decir todavía. Prepárense. Hay que, hay que coger el portal muy rápido porque esto está lleno de gente mala, ¿eh? Nos pueden reventar toda la cara aquí. Tenemos que ser muy rápidos aquí. La última vez. Me reventaron. Ah, se fue la invasión creo, eh. Y cogí para el otro lado, bro. Es para el otro lado. ¡Fuera! ¡Aléjate! De mí... Espérate, que está este que invoca y es muy pesado, bro. Casi que lo, lo metí por el portal. Tenía que haber... Y las flechas no traspasan, bro. Me fui. Nos vamos. No queremos complicaciones. Quiero un papá como el de Guillermo. Dice que. <laughs> como el de Guillermo, no, como el de Julián. Es Julián. Guillermo es el papá. Harold el temible, amigos. Vamos a ver si tenemos suerte. Bro, que sea hoy el día. Por favor, por favor. Yo me, yo me lo merezco, ¿no? Bro, he hecho un estanque para los ajolotes. Grandísimo. Le hice una estatua a dios ajolote azul. Tengo una piscina esperando. Tengo una piscina en el techo me almacén con ajolote. Tengo una piscina esperando el ajolote azul para cuando nazca. Ahí es donde va a vivir. Bro, me lo merezco, ¿no? Hay gente que tiene los ajolotes viviendo en un huequito. Y lo tienen, tienen el ajolote azul. Y a mí no me sale. Esta es la cuenta de mi mamá. Lo bueno es que la membresía es regalada. Ah, esta te la regaló Salsai. Mamá Salsai. Nadie nos sigue. Bien, vamos. Aquí nunca he puesto nada. Aquí quiero poner unos mobs o algo. Ok, nos vamos Es de noche okay. Vamos a hablar con este hombre un momento esto, esto puede ser decisivo, chicos, eh Cuidado Estos son los últimos que reproduje la última vez Que reproducí Vamos a dormir... Aquí en el altar del dios ajolote. Dicen que si pasas la noche... Duermes frente a dios ajolote... Te puede conseguir los deseos. Lo que iba a decir chicos... Yo... No... Quiero... Que... Hacerle ofrenda a este estafador... Que venga aquí... Porque cada vez que le hago ofrenda... A este tipo... Nunca me sale la, el ajolote azul. Puede ser... Puede ser que... Sus poderes son fuertes, pero yo tengo tan mala suerte que él tiene que luchar contra eso y no me ha salido. Puede ser. Pero vamos a hacer una prueba. Vamos a reproducir hoy sin hacer ofrenda. Si sale la jolote azul hoy, le pongo una, 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 no me voy a pasar una TNT en la cabeza. Y como quede, la isla va a explotar. Como quede, va a quedar así, en esa ruina para siempre. Si no sale, pues quedó la duda de que se le puede seguir haciendo ofrenda y que él ha tratado de hacer lo posible. ¿Ok? Eso es lo mismo. Yo voy a probar, chicos. Hoy no voy a hacer ofrenda. Ya está. He tomado la decisión. ¡Hola, bro! ¿Cómo estamos? Aquí está Torito. Déjame dejar a mí. Eh... Ay, me mato, ¿eh? Déjame dejar aquí un par de cosas. Como estas dos cosas y nos vamos chicos Momento de alimentar a los ajolotes Let's go Let's go Se viene Estamos en el acuario Yo creo que me lo merezco Por favor, por favor, por favor Por favor, bro Dame cubetas de estas Y vamos a empezar a poner aquí Esto está hecho. ¿Se dan cuenta que las 10 chunkers están hechos? ¿Están hecho para esto? ¿Las 10 exactas acaban ahí? Por favor, por favor, por favor. Quiero el ajolote azul, por favor. Que se va a acabar el año, hermano. Es lo, que, lo único que pido: un ajolote azul, por favor. Chicos, recen ahí, crucen dedo e y pidan, 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 pidan. Deseenme mucha suerte, eh. Se viene. Ahí estamos. No, fuera, fuera todos, fuera. Vamos. Vamos a ir alimentando, acuérdense, estos es con calma, uno por uno. Simplemente por... Ir mirando lo que va saliendo, eh. Si sale. Ir mirando el color. Ustedes me tienen que ayudar. Se me puede escapar a mí. Yo voy a poner a grabar eh, esto. El replay mode. Porque puedo revisar si sale el azul. No me doy cuenta, lo que sea. Tengo también lo que he grabado para un video. Porque le puedo hacer un video a YouTube. Como salió, como fue nuestra travesía, ¿no? Bien, reproducimos el primero. Con. con este. Rosa, con rosa, ¿eh? Por favor. No vi que salió, chicos. Salió el azul y no lo vi o qué? Nah, no sale el azul de primero ni muerto. No lo vi, ¿eh? No sé si ustedes lo vieron, ¿eh? Bien, voy a seguir. Tú, con... Es que son muchos, ¿eh? Este, es este. Síganlo. Este. Un marroncito, ok. Ok, chicos. Esto es así, con calma. Vamos disfrutando el momento. Tú y es que son muchos, ¿eh? Uno que está arriba, por favor. ¿Tú? Bien, bien. Este blanquito, lo seguimos. Blanquito. Un blanquito. Paciencia, eh. Paciencia. No vi nada. Yo el primero tampoco vi. Pero si hay un azul, eh, hay que fijarse en los chiquiticos. En los chiquiticos. Por eso no me gusta ir reproduciendo a tope. Porque no te enteras si sale el azul. Es más rápido. Pero después como tú lo encuentras. Digo yo, ¿no? Porque también se puede reproducir así a tope. Mira, este rosa lo seguimos. Se puede reproducir a tope. Y después buscar todos los chiquiticos que hay. A ver si hay un azul. Pero creo yo que es muy difícil, ¿no? ¿Cómo lo vas a encontrar en este estanque, bro? Amarillito. Esto es pura paciencia. Vas a subir el vídeo. Más videos el otro año, por supuesto, chicos. El otro año y el siguiente y el siguiente y el siguiente. A no ser que nadie me vea, no sé. Pero videos de Arlan. Yo siempre voy subiendo. Dejaré de subir en algún momento, claro. Eh, pero para coger un descanso y volveré. Tendrá parones, es lo que, lo que quiero decir. No es que va a estar la serie todo el año sin parar. Parones siempre va a tener. A ver, no se maten, no se maten. ¿Tú? ¿Seguimos a Rosa este? ¿Lo seguimos? ¿Qué Dios, qué hijo? Dios, no vi. Esta gente me están estafando, están pariendo para adentro, ¿qué? No vi el que salió, ustedes vieron, yo ahí no vi nada, ¿eh? Bien, otro más. Bien, este marroncito, lo seguimos. Un Rosita. Es que son ideas mías los bebés que están pariendo son muy grandes. Esto es el 29 de diciembre de 2023. Así mismo es. 29 de diciembre de 2023, amigos. Sale mi ajolote. Miren este video para que vean. Ojalá, bro. Ojalá. Ya esta es la segunda parte. Segundo directo que hacemos en esta bobería. De buscar 10 chuques Que es una monstruosidad. Y que no sale nada. Vamos a ver aquí esto. ¿eh? Aquí estamos empezando ahora. Sigue ¿Sí, ¿El blanquito este? Dame un, az un azul sexy, por favor. No te pido más nada. Un, az un azul sexy. Ahí está amarillo. Los padres me los... Yo creo que los padres... Es que los padres no voy a poder localizarlos, bro. Si no, me los llevaría a altar también a los padres. ¿eh? Y les doy un pez tropical todos los días. Se lo merecerían. Bien, tortuga, ahí ven, come. Aquí está. Vamos. ¿Se viene o qué? Hay que seguir a este, al amarillo, ¿eh? Rosita. ¡Azul! 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 Es broma, es broma para los que tienen puesto el directo de fondo. Hay gente que siempre pone el directo de fondo. Tú sabes. Cuando dijeron los gritos míos seguro a ver salió no no ha salido <laughs> Ok cuatro más tú y tú a ver lo seguimos lo vemos Rosita este y este seguimos al marroncito a ver qué sale un marroncito, perfecto chicos. Eh, la, primera, la primera ronda terminada y nada, ¿eh? Me emocioné, me emocioné, ve Yo sé que alguien cayó, ¿eh? ¿Ya cogiste azul? Eh. No, no. ¿Ves? ver, uno que cayó, ¿ves? Uno que cayó. No, no salió yo. No me sale, bro. Yo hice la broma porque hay gente que tiene el directo de fondo. Y le quise hacer la broma a ellos. Dedicada a ellos. Vamos, todavía estamos en la primera chuker, ¿eh? Ahora aquí vamos a terminar. Ya terminamos la primera, chicos. Entonces va muy rápido. Con el trabajo que uno pasa con los peces tropicales, esto. Me emocioné. Sí, chicos. Eh, yo tengo fe. No se puede perder la fe, ¿eh? La fe siempre tiene que estar ahí. No somos nada sin esa esperanza. Mira cómo sale la azul aquí ahora. Mira cómo sale. Mira el blanquito este. Este es el padre del azul. ¿Lo ven? Miren la cara. ¿Qué dice ahí en la cara? Papá del azul. Lo dice, ¿eh? Dios. Dios. Sí, si, sí. Si cuando esté terminando no me sale. Voy a tener que llamar a Isabel. La que trabaja en Moyan. La gente de Minecraft. Para que me lo ponga. Ya no puedo más allá. Voy a tener que llamarle y decirle ponme el ajolote porque... No me sale. Hacemos la llamada después, ok. Me dijo que no la molestara por bobería. Vamos a esperar. ¿Sale o no? Amarillo, ¿eh? ¡Nada, bro! Cuatro más. 99 de fe. Uno de probabilidad. Antonella, creo que diste mucha probabilidad, ¿eh? O sea, un por ciento de probabilidad es mucho. Es mucho para lo que... Para el por real de la joyote, ¿eh? Es 0... ¿Cuánto era? Es que ya hacemos 0.5. Una cosa así. Es que es muy poco, el por ciento. Bien. Este con... Este amarillo. Síganlo, síganlo, síganlo. Síganlo, mira la mamá. Esta es la mamá del azul, chicos. Ahí está. Se viene el azul. Ah, marroncito, bro. Estoy enferma. Pues eh, Rey Limara. Al Rey Limara. El ajolote azul este que va a salir. Te lo voy a dedicar a ti. Sin ¿Sí, ha arrosa rosado Caballero, mira. Los padres, de la ajolote azul, un rosado y un marrón. No. No son ellos, bro. Empezó a llover. ¿Puede ser una señal? Lluvia. ¿Lluvia? ¿De qué color es la lluvia, chicos? Azul. Yas. Como el agua. Se viene el ajolote azul. Bajo la lluvia. Bajo la noche. Aquí está, amigos. El ajolote azul. Los dos padres son marrones, eh. Mira. Mira esto. En el coral azul. Ah. No era mi... Mi Hanana. Ya le dedicaste a otro, Harold. <laughs> no era mi... No era mi... Eh, Dusu, el problema es que... A ver. A ver. Que unir a unir Mario y camelita. Ay, ya empezamos con unir color con color. Eh, Justin, ya yo leí, investigué en la wiki de Minecraft. Y... Eh, dice que puede ser cualquier color. Dulce, te explico. Ya yo se lo iba a dedicar a ella si salí en ese momento. No salió. No, de todas maneras, el ajolote azul es parte y va a ser parte de todos ustedes que están aquí. Y todos los que me siguen y ven esta serie. Que sé que mucha gente está loca porque me salga. Va dedicado a todos ustedes. Ahora le pondré un nombre. No sé a quién, de quién le voy a poner el nombre, la verdad.

Oh. Ven acá, Mima ven, ven, ven Mima, ven, la amarilla, eh, la amarilla. El ajolote azul chico, se los presento, ajolote azul. Ah, oh, casi era blanquito azuloso, eh. Pff. Casi. Dusu es verdad, el Dusu se merece el nombre de, del ajolote, para mí sí, para mí sí. Ajolote Azul Ven con nosotros Te vamos a querer mucho No demos. Ok Le rezamos chicos Hay que hacerle un rezo Yo creo ¿eh? O una onda así eh, Ajolote Azul Que no has nacido Te esperamos aquí Santificado sea tu nombre Espero que Sea feliz eh, Que vengas a Arla No sé Hay que inventarle algo bro A lo mejor así sale Espérate que hay mucha gente aquí Váyanse Cuando hay mucho ajolote eh, No puedo alimentarlo Porque si no no ves hay muchos aquí, ¿eh? Voy a tener que matar unos cuantos, yo creo, gente. Sinceramente. ¿Al amarillo? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, se viene. Mira cómo para el azul. Oh. Vengan, vengan. ¿Tú? Eh, ¿Tú? Amarillo, 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 amarillo. Ahí está. Oh amarillito ya yeah. el otro día estaba eh, me metí a Allan ahora cuando instalé el, el Minecraft aquí y me puse a ver las estadísticas y eso que yo o sea las estadísticas de aquí de ítems y son una locura man. mira cuánto cuánto he picado la piedra 73 mil mil bloques de piedra 65 mil bloques de netherrack en, 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 en Esto es haciendo los, los, los túneles. Para que hay gente que dice es creativo. Sí, sí, mira, mira el creativo que es. Mira, mira el pico mío. Aquí también te dice: eh, ¿Cómo se llama? Creo que es aquí. O es pues aquí. Esto es veces fabricado. Aquí está: veces fabricado. Tablones de abeto 67 000. Fabricado, amigos. Palitos, 38.000. Eh, hueso molido. Esmeralda. Esto me imagino que sea... tradeando con los hadianos algo. Mira cuántas cohetes he hecho. 10.000 cohetes. Esto está interesante verlo, eh. Veces fabricados. Estos veces usados. Mira el pico, amigo. Cuánto ha picado. Mira el creativo. Mira. Dos millones de bloques Y yeah. esto no es nada para gente que tiene cosas mucho más grandes. Pero, o sea, que he picado, bro. He picado. Veces recolectado. 50.000 esto. No, locura, locura. Veces lanzado. Bueno, lanzado se hará votar, ¿no? No lo sé. Las criaturas que he matado. Creeper, 689 creeper. Qué locura. Un ender dragon. Wandian ancianos, 9. Ahogados, 142. Qué locura ver las estadísticas esas. ¿eh? Está interesante, eh. Bueno, seguimos, seguimos. ¿Qué tú haces aquí adentro? Dale para allá, dale, para el agua. Bien, chicos, eh, ya, ya hemos terminado oficialmente la primera chucker y la mitad de la segunda. Eh. Es que no quiero No quiero que se me acabe este momento. ¿Cuánto llevamos de directo, amigos? ¿Cuánto llevamos? Eh... No, no puedo ver aquí o qué. Estoy perdido, no sé ni dónde veo. De veo. Es una hora y media. Vamos bien, vamos bien. Vamos, let's go. Ok, cogemos más ya. Uf, la segunda se va a acabar. <laughs> espero que salga las bolotas. es que yo también lo espero, hermano. Espero, que, es que yo me lo merezco, ¿no, gente? ¿Por qué soy tan desgraciado? Yo me lo merezco, ¿no? ¿O qué le he hecho yo esta vida? A ver, ven, ven. Este amarillo, síganlo. Dame la jolota azul. Me lo merezco. Me lo merezco. Todo el mundo en el chat lo sabe que me lo merezco. Mira. Minecraft. Minecraft, por favor. Está tronando, chicos. Esto es... Una señal. Ahora, hay que apurarse con los truenos. Venga. Tú. Tú, 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 tú. Y tú. Siga el amarillo. Con los truenos, con los truenos. Chicos, hay que hacer un directico así tronando. Eh, Para sacar el creeper eléctrico, ¿eh? Lo podemos hacer ahora en enero. Ok Quiero tener unos creeper eléctricos en un museo. ¡Ah, mira! Eso los puedo meter en el Neden. ¿Este siga este? ¡Eh, eh! ¿Por qué no quiere reproducirse? ¡Ah, ya, ya! Estaba buscando el novio. Ahí está. Podemos poner creeper eléctrico y meterlo en el Nether. Tú sabes que tengo a Pumba y tal. En el otro lado, lo que enseñó ahorita, que tengo dos pedazos que quiero meter unos mods, puedo meter ahí un creeper eléctrico. Lo otro también es explotar creeper eléctrico con otros mods para coger las cabezas, como de zombies, esqueletos. Yo enseñé a Justin a todos. Espérate, muchos, 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 muchos. Justin, ¿has podido ganar una partida o qué? Eh, sí. Bueno, yo no blanco? estaba jugando en la, Yo lo más que he estado mirando de, en YouTube. Ah, ¿me estás mirando? Sí. ¿Tú crees que me salga la sub, bro, o no? Eh. Sí, yo creo que sí. Hacela ¿En, en la noche. ¿En la noche? ¿Es de noche? Justin tiene fe en nosotros, amigos. Me encanta como y Justin nos decimos, bro, los dos. <laughs> este, este marrón, mira el padre, mira. Este es el padre de la suerte. ¿Lo ves, Justin? Mira. No, no es el padre. Justin, ¿por qué tú no alimentas uno a ver si tú tienes suerte, bro? Este amarillo, síguelo, síguelo, lo sigo, lo sigo, lo sigo. Puede ser si... Sí, and... Un deseo. Un no, no, no. Tú vienes y coges el mouse mío y alimentas tú a uno. A lo mejor tú tienes la suerte. La otra vez lo hice con mi mamá, pero mi mamá tampoco tuvo suerte. Uf. Este, este, este. Este tiene caca, pa, cara. C tiene cara de, 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 de ser padre a Jolota Azul. Ahí está. Mira. Te voy a poner. Te voy a poner cuatro. Lo que tienes que esperar que no se te acumulen. Eh, o sea, los escondes. De que no lo tengas en la mano. Cuando no haya casi ninguno, ¡pum! Alimentas a dos. Y esperas a ver si sale. Y después alimentas una pareja más. Vamos a probar con Justin, chicos. A lo mejor Justin tiene suerte. Dale. Ah. Ponte cómodo. Es así, Robert. El aquí. Coge otro. Pero no te pongas el sí. peso? No, lo recogiste, Justin, pero... ¡Oh! oh. <laughs> ¡Ay! ¡Pero, pero Justin! Yo... ¡Pero no te pongas <laughs> nervioso! Mira, suelta este, suelta este. Oh. ¿Así? ¿Eh? Eh. A ver, a ver, a ver. Déjame ponerte aquí otro. Yo no sé por qué Justin, con lo bien que juega, está nervioso, ¿eh? Eh. No, no, no ¿Quieres ponértelo aquí adelante? ¿La escobeta. ¿Eh? No. Dale. Deja que se vayan unos cuantos, ¿eh? Dale. Se viene, chicos. El ajolote azul en manos de este. Voy para acá. Justin, pero vas a seguir agarrando los ajolotes. <laughs> es con el clic derecho, bro. ¿What? Con el clic derecho. ¿Sí? Como si fueras a darle de. Eh, es sí, yo, tra yo trato, pero... Pero es ¿por qué tú estás metiéndolo ahí, bro? ¿No, no es así? así? ¿Así? ¿Otro más? Ahí está. Lo vuelvo a coger. <laughs> bro. Me estás gastando todos los ajolotes, hermano. <laughs> ¿Cómo mi abuela lo hace? Oh, ya, ya. ¿Ve? Síguelo, es marrón, es marrón. Sí, lo estoy haciendo. ¿Este? No, no lo pierdas. Él, él, él. Mira, con el amarillo, ¿qué? ¿Lo hizo? No. Ay, no. Mira, con oh, el blanco, oh, échate para atrás, oh, ¿eh? Oh, oh, oh. ¡No te muevas! ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! No, ya, ya. Oh, ¡Mira! Ah, fue, fue Camelita. A ver. No, Justin, tú no tienes suerte, bro, tampoco. Nada, chicos, Justin lo que me echó a perder varios pescados, ¿eh? ¡Ja, <laughs> <laughs> Pero nada, es que es muy difícil Hay que tener una suerte Hay que tener una suerte que qué Vamos a recargar Vamos a recargar de ajolote Ay, Dios mío ¿Cuándo me va a salir el ajolote azul? En ese mundo yo no creo que es posible ¿Por qué, bro? ¿Por ya, qué no traté, va a ser posible? Ya, yo siempre lo yo siempre, bueno, Tú no tienes el ajolote azul en tu mundo tampoco no, no, no. Si, si yo no lo puedo hacer... No, no. Sí, sí, claro. Ok, vamos. Vamos, gente. Semilla, por favor. Eh, chicos, semilla. <coughs> Mira, le voy a poner la semilla. Se puede poner. Es que yo no puedo poner... Ah, sí, esto sí me deja poner. Esta es la semilla. Pongan pausa en el video o lo que sea y la pueden copiar ahí. Ok, voy para allá. Vamos a alimentar más ajolotes. Estos dos que están aquí, esto es una señal, ¿eh? No, no me deja con el amarillo, ¿eh? Es que cuando son muchos es un caos. Este quiere parejarse con este, pero no puede, ¿eh? A ver si se junta con este Si, sí, rosa y blanco Un rosita Siempre se pierde algún, algún... ¿Cómo que la cámara? No se ve por la cámara ¿Pero qué no se ve por la cámara, gente? A ver Ah, algún, algún ajolote o algo, ¿no? Ah, que no se ve... Ok, ok, entiendo la... La seat. perfecto, espérense, espérense A ver, vamos a poner la sit. O sea, la cámara Uf Oh, chicos, es que no quiero mover esto ahora, la verdad, ¿eh? No me apetece mover esto. Ah, se las puedo pegar en el chat, amigo, claro. Mira, se las voy a poner en el chat. Más fácil para ustedes, ¿no? A ver, mira, se las pongo rápidamente aquí en el chat. Es directo mío, déjame buscarlo. Aquí estamos. Se las pego aquí en el chat. Eh, sí, el directo se ve mucho mejor ahora, eh. Aquí está, chicos. Las islas, las puse, ¿la ven? Ahí está puesto, eh. Y seguimos. Ahí salió en el chat. <coughs> Seguimos chicos. Eh... A ver. Este rosa. Un rosy rosa. Un rosy rosa es azul seguro, ¿eh? Es este, este. Déjenlo, déjenlo que pueda estar con su pareja rosa. Que le están cayendo arriba, bro. Por favor. Ah, rosita. La jolota azul te invocamos, por favor, gente, eh, hagan lo que puedan en el chat, invóquenlo a un rezo algo, ayúdenme. ¿Este blanco? ¿O este amarillo? ¿Con este rosa? Sí. Blanco, rosa, azul. Por favor, por favor, por favor, por favor. Bro, ¿cuántos años voy a estar yo? Voy a estar viejo con bastón Y no tengo la jolote azul ¿Será posible, bro? Voy a estar viejo ya Con un bastón <laughs> Y no voy a tener la jolote azul, bro Es increíble Vamos, vamos, que se puede, chicos Fe No podemos perder la fe, acuérdense, eh Nos estamos viniendo abajo Y no puede pasar Hay que seguir con la fe a tope Y nos quedan muchos todavía peces tropicales Muchas posibilidades de que salgan en realidad son muy bajas, pero se puede, se puede. La esperanza no se puede perder, porque cuando la pierde está un amarillito, no importa. Amarillito no importa. Vamos por el ajolote azul, sí o sí. No vamos a parar. Y el mes que viene, otro directo buscando el ajolote azul. Si no sale hoy, no pasa nada. Que no pasa nada, que no me voy a ir por vencido. Minecraft. Que no me importa. Si tú quieres Minecraft, o oh Dios, ajolote azul, lo que quieras, no me lo pongas hoy, que yo no me voy a ir por vencido. El ajolote azul lo voy a sacar. ¿Me oíste? En lo voy a hay... sacar. En tres años. Lo que sea, no me interesa. No me vengo abajo. No voy a estar negativo. Voy a estar más positivo que nunca. Sí, este marrón. Mira la ajolote azul. Qué lindo. Cuando uno es positivo, mira lo que pasa. Mira. Mira. Cuando uno es positivo, esto es lo que pasa, chicos. Compartan este video, miren. ¿Qué salió? No lo vi. ¡Uf! Ay, pensaba que era el azul, chicos. Bien, no nos venimos abajo. Seguimos, seguimos porque la vida es así. La vida lo que va a hacer es que tú te vas a caer todo el tiempo. Y te vas a dar trastazo y te vas a dar golpe y las cosas no te salen. Pero tú te tienes que volver a levantar y decir: Quiero el ajolote azul. ¿Dónde estás tú? ¿Me vas a dar un ajolote azul? Con, contigo. Contigo, por ejemplo. Ahí. Denme en el ajolote azul. ¿Y qué me da un rosa? Pues me caí. Me vuelvo a levantar y busco el ajolote azul. Es lo que hay. Este amarillo, por ejemplo, que quiere respirar. Se merece esta comida. Con este amarillo. Y amarillo más amarillo, de esos chicos. Aquí está. Nada. Te vas viniendo abajo porque es inevitable, pero te tienes que volver a levantar. Te tienes que volver a levantar y coger este blanco. Tú, tú, te quiero a ti. ¿Dónde estás? Que son es mucho, bro. Uf. Tenemos mucho todavía, ¿eh? Muchos peces tropicales. No nos vamos a venir abajo. Puede salir en cualquier momento. Por favor, saca la cabeza delante de mí. Este. Naranja. Naranja, rosado. Ya no sé ni los colores. Rosado con qué. Con amarillo. Me gusta. Ay, casi, ¿eh? Si sale la jolote azul, me va a dar algo, ¿eh? Blanco. Con amarillo. Este amarillo lo seguimos, lo seguimos, lo seguimos. A ver. Un blanquito. Se me acabaron. Porque qué él es Harold temible? Eh, eso salió de un video de un pirulán, creo. Pirulán... Creo que fue pirulán 2. O pirulán 1. Creo que fue pirulán 1. Que yo iba a farmear, creo... Iba, no sé, iba a matar unos zombies, algo de eso. Y yo dije, Harold, el, el temible. Y ya, a partir de ahí lo repito mucho. Y ya, a partir de ahí se quedó. Vamos a dejar esto organizado para la próxima farmeada. Ya nos hemos echado tres chuquen. Se me fue la luz. Bueno, pero si se te fue la luz, bro. Yo sé lo que es eso, te lo digo yo por experiencia que he vivido muchos apagones. Se te fue la luz y estás viendo este directo. No vas a tener problemas, vas a ser feliz. Cuando se me iba la luz, hermano, a mí en Cuba, lo que más yo sufría no era el televisor, no era... Era el ventilador del calor que tenía. No podía dormir, si te la quitaban de noche, no podía dormir. No podía dormir, me iba, me, me acuerdo, me sentaba en la azotea hasta que llegara la luz, así fueran las 2-3 de la mañana. Y a esa hora me acostaba con el ventilador. Cuando tú sentías... La gente que sufre apagones y vive eh, así con, con este clima, este clima caluroso, seguro sabrán lo que es eso. Cuando tú sientes el sonido del ventilador encendiéndose, uff, ¡qué alegría te da, bro! Eso es una alegría tan grande. Poca gente sabe lo que es esa alegría, ¿eh? Bueno, o mucha gente lo sabe también. Es una alegría tan grande, es una felicidad total. Olvídate de, no sé, de comerte un helado. Eso no es felicidad a la, a, a, comparado con eso. Con que venga el aire así ff, y prende el ventilador para tú dormir. Cuando vendrán a Venezuela? Algún día ¿eh, bro. Yo sufrí lo mismo. <laughs> es que sí, 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 se sufre eso mucho, ¿eh? Tú, ven. Yo lo que más era eso. Más que el televisor, te lo juro. Era el ventilador. Para poder dormir nada más. Para no encharcar la sábana de sudor. Dios santo. Tú, amarillito, con. Uf, como hay gente aquí. Contigo, contigo. Tú eres el padre de la jolote azul. Eres una bestia, jolote. Tú eres una bestia, bro. Eres una bestia. Confío en ti. Preñala. Confío en ti. Dame la jolote azul, por favor. Confío en ti, bro. Oh, qué decepción. Me decepcionó. No quiero saber más nada de ese ajolote, chicos. Más nada. La esperanza es lo último que se pierde. Eso es. ¡Totuga! ¡Dame un ajolote azul, por favor! ¡Te lo pido! Ya no sé qué hacer. No sé qué hacer. Ah. Ven. ¿Tú? Con... Contigo. Tú, 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 tú. Tú, marrón. Confío en ti. Confío en ti, bro. Dale la ajolote azul ahí. Dámela. Oh, chicos, casi. Pon la música épica. ¿Eres asmático? Sí, soy asmático de los malos, bro. De los malos, malos. La música épica es más, más para el final, eh. Tengo que ponerla. Es que, claro, tengo eh, lo de la música. Aquí la tengo, eh. Vamos a probar un momento. ¿Ustedes la oyen, la música esa? Lo que quizás tengo que subirla más. Pero se oye, ¿no? La música épica se oye. Es probando esto. Esto es una prueba nomás. ¿Y el turip? Déjenme saber si lo oyeron. A la baja qué cantidad de bichos aquí. Espérense, cármense. Un No, no. Eso el turip no le pega esto. Esto es música épica. Lo único que la música épica tengo que ponerla un poquitico más alta. Déjenme dicho si va. Si se oye bien. La música épica la voy a poner aquí. Eh... Aquí. Sí, sí, sí. Y ahora soy acto ¿ves? Perfecto. Bien, vamos a hacer uno con música épica, chicos. Vamos a hacer uno con música épica. A ver, a ver si es la música épica. Vamos a prepararnos. <coughs> se viene música épica serás tú la que nos trae el ajolote azul se viene nos preparamos juguete en mano primera ajolote segundo este blanco danos el ajolote azul lo queremos la música lo pide vamos dame el ajolote azul es el momento es el día nada, chicos, nada, 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 nada. Nada, nada. Me, estaba, me estaba ya poniendo mal, ¿eh? Me estaba poniendo muy, muy feliz. Me venía arriba la energía la música, pero nada, bro. Nada, nada. Ven. Tú. Ahorita hacemos otra música épica, ¿eh? No, solté pescado, creo, ¿eh? Ok. Yo creo que lo solté. Ah, no, mira, parieron ahí. ¿Azul? No. No, bro, es blanco Es blanco Chicos, y si tiramos Para ir cambiando, ¿no? Hay que ir haciendo brujerías A ver Si cambiamos No sé, voy a preguntarle a usted a ver qué opino. Yo... Ah, no, mira, me quedan más peces Pero bueno, está bien, vengo y recargo Y si damos este grupo Seguido Pam, pam, pam Todos completos uno tras otro Y revisamos después O seguimos haciéndolo así con calma A mí me gusta hacerlo con calma Porque es más fácil revisar si lo hacemos seguido, es más rápido. Pero probablemente, si sale, no te des cuenta. Tienes que revisar y tal. Es como los panda, ¿ves? Lo que los panda es más fácil buscarlo, creo. ¿Qué ustedes dicen? Jaro, ah, yo conseguí al jolote azul. Pues, Yanira, felicidades, muchas felicidades. Te envidio mucho. ¿Qué te puedo decir? Jaro, puedes eh, darnos el código de invitación. Eh, no, no, no. Esto yo lo juego solo, este mundo. Ponte loco. Pero como que me ponga loco. <laughs> Lento. Creo que con karma es mejor. Ok, vamos con karma entonces, chicos. La mayoría está como que. Como que conmigo, que con karma. Ustedes son como yo. Bien, con calma. Ahorita vamos con una música épica de nuevo, ¿eh? Vamos a ir con karma. A ver qué tal. Ven, tú. Por favor. Es con calma, acuérdense, marrón. Con calma, y tú. A ver, con calma, ustedes dos. Demen el azul. Amarillo. Con calma. Ven, tú. Y tú. Tú, con calma. Ahí, mírense si uno arriba el otro. Ah, rosita, bro. Chicos, la energía se está viniendo abajo. Hay que levantar esto. Vamos, gente, que se puede. Vamos, vamos, vamos. Acuérdate que la vida te da cabezazo y trastazo. Eso hay que recordarlo siempre. Nada es fácil en la vida. Por lo menos las cosas buenas no son fáciles. Hay que batallar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros ahora? Batallar. Queremos el ajolote azul y vamos a batallar con eso. Ajolote azul. Ven acá. Ven acá. Y. Dios, qué rápido va este. Tú, tú. Bien, este es Rosita. Batallamos. Si la vida nos da trastazo, ¿qué hacemos? Batallamos. Un azulito. No pasa nada. No pasa nada, amigos. Vas a venir a España. España he ido como dos o tres veces. Me encanta España. Volveré seguro. Por lo menos por mí, ganas sí tengo de volver. Me encanta comer en España. La comida rica de España. Bien, nos queda aquí eh, dos parejas más. Este amarillito, let's go. Y tú, 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 ven, ven, ven. Hacen una pareja preciosa para un hijo azul. Es una locura el ajolote azul que me van a dar estos dos, eh. Mira esto. ¡Azul! No, no, bro. Bro, bro, ¿por qué es tan difícil? Minecraft no debería. ¿Qué ustedes creen? ¿Minecraft no debería poner eso un poco más fácil? Por lo menos para mí. Para los demás no sé. Pero por lo menos para mí. Yo creo que me los merezco. Mira las nalgas de ese panda. ¿Qué hacen las nalgas fuera de la cerca? ¿Por qué? ¿Cómo traspasa? Ah, no, que sacó la cabeza ahora. Así se me escapan, ¿eh? Se buguean ahí poco a poco y se escapan. Traspasan la cerca los pandas, eso. Tú ven. Con. Eh, tigo, 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 tigo. Contigo. Bien, sigue el amarillo, sigue el amarillo. Oh, amarillito. Yo sé esa alegría. Vamos, chicos, arriba. No nos podemos dejar caer, ¿eh? Veo a la gente media media tumba en el chat. Las veo media triste, Aquí vas a... A ver, ¿qué pasó ahí? Sí, se me desfasó el audio de juego, chicos. Voy a arreglarle un segundo, ¿eh? Voy a arreglarlo un segundo, ¿eh? No, ¿qué hago? Está el audio de juego desfasado. Lo arreglo un segundito. Voy a quitar el juego un momento y voy a venir, pero ustedes me van a seguir viendo a mí. No se preocupen. No preocupéis. Nos quedan todavía. Nos quedan como... Eh, cinco chusques que todavía no estamos bien estamos bien no no hay que venirse abajo harías una fiesta en tu mundo de Minecraft como una fiesta Salió la jolote azul, no, no cuela, Enrique. Enrique, no, no te No te creo. bro. Ahí está, y ahora sí, no, a ver si hago así. Perfecto, perfecto. Un segundo ahora para pam, 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 tan, 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 tan. Un segundo, gente, eh, dame un segundito nada más y estoy con ustedes. Ok. Aquí vamos. Seguimos, gente. Una parejita más, esta. Y esta y esta rosa. Por favor. Un blanco. Cuando te sales blanco por un segundo, siempre te pasa por la cabeza que es azul, eh. Pero no. Ah, no, que me quedan seis todavía, amigos. Me quedan seis. Todavía nos queda, eh. Todavía nos queda muchísimo. No nos podemos venir abajo. Ok, let's go. Let's go. Se viene, eh. Vamos a esto. Vamos a ir, vamos a ahí. vamos a ahí, vamos a ahí, ir. Vamos ahí. Tú. Rosa. Contigo. Amarillo. Bien, bien. Pikachu, dámelo. Dame el azul. Eres tú. Eres tú. Eres tú el que me va a dar el azul. Por favor Ah, amarillito o, o fue blanquito aquel No sé ni cuál fue Pero azul no era, eh Ok, seguimos Tú Y tú No, tú Este marrón Este marrón es el elegido Lo seguimos Hay que estar atento Es que te pierdes un marroncito Si te pierdes un momentico Puedes salir y no te das cuenta Cuatro más A ver, este rosa con este amarillo Bien, lo seguimos Nada, rosita, amigos Vamos, Azul, Sal, vamos, chicos, sí, sí, sí Eso, eso es, serme suerte Vamos, sí se puede, se puede, gente Se puede 100%, ahí quedan todavía muchos, eh Minecraft tiene que detectar Yo pienso no, eso, Es que eso funciona como una ruleta Pero si fuera por las veces que tú lo has hecho Y que ya te lo mereces Yo creo que ya me tendría que salir No, que Minecraft diga Mira, este muchacho ha alimentado 45 mil ajolotes Este muchacho le hace falta un ajolote azul Vamos a ponérselo Voy a tener que llamar a Isabel, eh La que trabaja en, en Minecraft A ver si me lo pone Decirle, mira, pónmelo ya Estoy reproduciendo, pónmelo ya porque no me sale. Y creo que tengo algún problema. A ver tú. Marroncito. Hazlo rápido. Eh, no, amigo. No lo podemos ser rápido porque no vemos. Hay que disfrutarlo. Parte de esto es disfrutar. Ven, ¿tú? ¿Con? Este, cabezón este Con este, este 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 este, que tiene tremenda cabeza Este Vamos, marrón Tú tienes genes azul Tienes genes azul Los euros. Ah, oh, marrón, bro Salieron los genes marrón, eh Oye, hay uno diciendo que tiene nueve años Ese está atrás en el directo Está atrasado <laughs> Está atrasado Eso que chopa atrás sin querer El chopa atrás y anda por ahí atrás Tú y tú. Y tú y tú. Bien. Rosita con blanco. ¿Saldrá ahí? Okay. Rosita, bro. Voy perdiendo las energías, eh. Es que es difícil estar muy positivo tanto tiempo con Minecraft dándote palazo. Ma Minecraft con el palo dándote. ¡Da! No te va a salir el azul. Ese es Minecraft. Y tú Si me da balazo Yo me levanto No puedes, eh Tanto tiempo Es que te, que te cansa ¿Ustedes? ¿Ven? Uno, este, este Este tiene cara azul Lo seguimos a ver Tiene los cachetes azul Es un síntoma Que tiene genes azules Ah, oh, salió marroncito, bro Ok, última pareja. Tú y tú mismo. Amarillo y amarillo. Se imaginan, de amarillo y amarillo saca un azul, salió un amarillito. Los niños veo que están saliendo como gigantes, no sé. ¿Por qué dicen los años que tienen? Es alguien que está atrás, ¿no? Que está atrasado. Son gente que está atrasada. Bueno, ya ahora todo el mundo empezó a ponerle edad, imagínate tú. Vamos a cargar. Este se quedó a... No puedes estar aquí, eh. Esta zona es solo para mí. Afuera. Esta es la zona de la comida. Aquí no pueden estar ustedes. Gracias. Perfecto. Estas cubetas las pasamos para acá. Recargamos. Y ahora sí. Vamos ya para la mitad, gente. Ya ahora sí estamos en la, en la mitad. De reproducción. Oh, Dios santo. Un poquitico de agua. Vamos. Puedes conseguirlo. A ver, voy a leer los comentarios de ustedes. A ver, a ver qué tan positivos están ustedes. Una fiesta sería que dejes entrar a tus subs a tu mundo de Minecraft. Hmm. Esa idea está buena para un video. O sea. Yo copio mi mundo. No voy a poner mi mundo original. Yo hago un, una, una copia de Arla. La subo a un servidor Invito a ustedes A un servidor público Para que entre todos ustedes Todos los que quieran Y a ver qué pasa En mi mundo de Arlan Seguramente van a venir Gente y lo explotará Porque yo no creo que Que la gente sea tan buena O A la gente construirá Lo que quiera Se robará cosas Estaría bueno Para ver qué pasa Con mi mundo de Arlan Dar 24 horas nada más En el video A ver qué pasa Lo haría, eh. Para un video está bueno, eh. Voy a ver si lo amo. Bien, chicos. Eh, seguimos. Vamos. ¿Este? Con este. A ver. Denme en el ajolotico su, por favor, por favor, por favor. Amarillito. Nada. Pero nosotros no nos damos por vencidos, qué? No, solté uno ahí. Ok, no pasa nada. Porque si Minecraft nos da palazos, nosotros nos volvemos a levantar. Tenemos rosita. Lo seguimos, un rosita chiquito. Ok, volvemos a cargar. Este blanco con este rosita. Yo creo que mi ajolote favorito de los colores, esto que hay aquí, sería el blanco, ¿eh? El blanco me gusta bastante. Pero el blanco, en general, es blanco. El amarillo y el rosa, los tres son muy bonitos. La verdad. El marrón es el que... El que los veo escalones por debajo. Que los otros tienen un color muy bonito. Pero el blanco es que el blanco tiene tonitos rosa y tonitos azules. Ok, vamos aquí. Este marrón. Con... Mm, por favor, uno. Tú, con esta rosa. Marrón con rosa. Un rosita. Dios. Uf, como hay rositas aquí, ¿no? Esta es la esquina de rosa. Bien, seguimos este blanco. Ya me estoy relajando, ¿eh? Estoy aquí tranquilo, chill. A ver qué pasa. Amarillo. Yo estoy relajado aquí ya. Calmado, echado para atrás a ver qué pasa porque ya las baterías se me van acabando cuánto vamos en directo ya dos horas quizás o más ya me las empiezo a sentir puedo jugar más tiempo es fácil pero ya te digo estar en directo dos horas se siente a ver este amarillo y este rosa ve este amarillo no salió muy grande bro es depende cuando lo tengo en la esquina de la cámara sí se ve muy grande a ver, dos más. Venga. Tú. Le di comida ahí a uno. Y a este blanco. Let's go, let's go, let's go. Dame un baby azul, por favor. Te lo pido, hermano. Por favor. Es un ajolotico azul. Dale un blanquito. Dios. Vamos. Seguimos. Este. Amarillo con este rosa. Mira, este rosa es romántico. Él está apartado, muy romántico. Ahora él va a ser un hijo azul. Por favor. Ah, un amarillo ahora. Tú, 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 tú. Tú, con tú. Con tú. Tú, con tú. Un a los su, tu, tu. Amarillito, chicos. Los últimos dos. Y vamos a buscar más. Voy para el lado ya, voy para el lado ya. Este lado aquí está. Con mucha mala suerte, amigos. Yo pensé que llevábamos una hora. Estoy muy, muy entretenida. Se va el tiempo volando, ¿eh? Se va el tiempo volando, es verdad. A ver, este amarillo. Con... Con alguien. Nadie quiere comida. Este marrón. El cabezón este. ¿Bien? A ver. Amigo, dónde fuiste? ¿Me robaste el pescado o qué? No, no, no. Está buscando el novio, ¿no? Ahí está, un marroncito. Pues nada, terminamos. Otra ronda más y nada, amigos. Uf. Es triste esto, ¿eh? Es triste tantas horas buscando el ajolote y. Y Minecraft no quiere, bro. Con tanta gente esperándolo. ¿Sabes cuánta gente ahí esperándolo? Que a mí me salga el ajolote azul. Yo sé que mucha gente se alegraría de que me salga. Ya estamos empezando a coger pescados de las chuques número 4. Número 4. Cumplo años el 19. Un día después de, la de, de, de Justin. Buenísimo. Justin es el 18. Justin, ¿estás ahí? Justin. Sí, sí, sí. Eh, bro, dame, dame, no sé, dame unas palabras de uh -huh. que me den ánimo, bro. Dame ánimo. Eh, fue, puede ser que tú fue, tú tienes que buscar como um, y tú, tú le diste la, yo no sé, puede ser que tú fue busca, busca el otro lado. Otro lado. Como en la playa. Es que los ajolotes míos están en aquí. Ah, que me vaya para la orilla. Sí. A ver. ¿Y Pikachu? ¿Y Pikachu? ¿Y no sé dónde está, es que hay muchos bajo los de no y que lo encuentre. Pero Pikachu ha parido 20.000 veces y nunca me ha dado la suerte. No tiene ese talento, eh. A ver, estoy en la playa, amigos. A ver quién viene. Fuera el agua, podemos hacer unos fuera el agua, eh. Que estos salen, esta gente son tan comelones que mira. Mira, tú con tú. Paren aquí. Si sale aquí sería demasiado épico, eh. Justin, lo hice fuera, fuera en la playa, eh. Pero hasta ahora nada. Voy a seguir intentándolo, eh. Voy a seguir el consejo de Justin un poquito, a ver. A lo mejor sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿tú no, tú no comiste ya? ¿Eh? Mira, es blanco y marrón, a ver. No, yo hablando con los ajolotes. Ay, uy, casi sale azul, eh. Yo encontré la jolote azul de forma natural. Mentira. El ajolote azul no se genera de forma natural. Se genera solo de forma de crianza. Te desmonté. No lo puedes encontrar en las cuevas. No, no se sí, puede. Yo, no yo creo que sí. No, no se puede. Lo leí en la wiki de Minecraft. <laughs> ya yo lo leí la otra vez. Porque la gente se pone así. Eh, a decir su. O a lo mejor se creen que lo encontraron, pero no. No se puede. El ajolote azul solo se puede obtener de, de crianza. ¿Tú, con tú? ¿Este ya comió? ¿Y contigo? Mira, mira. Ustedes dos. Aquí. En la orilla. Románticamente aquí. Con los pepinillos de man. Por favor. Este está trabado. Destrábate, bro. Tienes que dar un hijo. Ahí está. Ah, casi, ¿eh? Vamos a ver aquí. Vamos para la otra parte de la playa, chicos. Me gusta. Se ve bastante clean lo que sale aquí. Eh, Justin, me ha gustado tu idea de la playa, ¿eh? Creo que ahí, como la playa es azul también, como más azul. No, lo que pasa es que también se ve mucho más clean eh, Lo que sale, ¿ves? Mm. Hay un Enderman por aquí. Mira, aquí, aquí, aquí tenemos varios. A ver, los dos primeros que sacan. Mira, estos dos salieron volando. Los marrones salen cantidad de, del agua, eh. Ahí están. ¿Qué parió? Un marroncito, ¿eh? Los marrones siempre están fuera del agua. A ver, ya esta gente comieron. Aquí, dos más. ¿A que sale un marrón? Mira, mira, mira. Bueno, en realidad salió este amarillo y este rosa. Aquí afuera es cómodo darle. Déjame decirte, eh, reproducir a los jolotes. Muy cómodo, ¿ves? Como puedes ver lo que sale. Mira, estos dos no han comido. Más, más fácil de ver aquí. Me gusta mucho ser aquí, gente. ¿eh? A ver, lo que tienes es que ir caminando para no siempre ir alimentando los mismos. ¿eh? Pues, ah, dale, dale comida por debajo de la salga Mira, Loki. No se parece a Loki. <laughs> es Loki en persona este animal. Le voy a poner Loki, yo creo. ¿eh? ¿Qué hace? Mira estos dos. A ver, y vino una cría y todo. Rosa y rosa. Si sale el azul aquí, es demasiado épico. Si sí se puede, la gente está positiva, ¿eh? Esa es mi gente, bro. Sí, yo creo que sí. Mi gente está muy positiva. Eso me da mucha alegría, chicos. Gracias, ¿eh? Gracias porque los veo ahí súper positivo. Vamos. A ver, vamos a sacar aquí dos más. Mira, aquí tenemos otro tortugo, Dos tontú aquí, de hecho. Vienen estos. Ok, tú. Y tú. Let's go. A ver qué sale. Un amarillito. Ok, ¿no está mal? Debajo la salga. Uh, vamos para aquí. ¿Qué fue eso? Tú. Otro más, por favor, que venga Aquí hay una rosada Que está buscando pareja Venga, tú, tú ustedes dos La parió la rosada Oye, ¿por ¿cuál es el ajolote que suelta la cría? El primero que tú... Mira, me voy a poner a ver eso Ya, tengo que volverme un experto en esto, ¿no? Creo que es el primero que tú le das el pescado Vamos a ver si es verdad Creo que es el que suelta la cría, ¿eh? A ver si es verdad Vengan. Mira. Este debe parir el blanco. A ver si es verdad. Aquí. Este debe soltar la cría. A ver si es verdad. Ahí está. Es el primero que tú le das el pescado. Es el que da la cría. Mira. Interesante saberlo, eh. Ok. Bien, vamos a coger un poquitico más de peces y nos vamos. Seguimos en esta tarea. Último cofre, ponemos música épica, chicos. Blanco con blanco, si sí se puede. Cambia de color el pixel art de la jolote azul. Este. Lo haré si sale, ¿no? Si no sale, ¿para qué? Yo tengo este porque es Pikachu. Fue el primer jolote que cogí, creo. Marrón y rosado. Ya yo he hecho todos los colores, ¿eh? todos los colores y no hay forma, ¿eh? En el amanecer, mira, está amaneciendo, bro. El amanecer puede ser que sea. Aquí vienen, este y este. ¿Ven? Blanco, me gusta me gusta mucho pero mucho reproducirlos aquí afuera, gente, ¿eh? Mucho. A ver, venga, venga. Vengan, vengan, vengan. Ustedes dos, vengan. Venga. Este amarillo con rosa. Ven, amarillo. Pero se fue. Tú, ven. Aquí ustedes dos. Tiene que parir el rosado. Ah, parió marrón ahora. Es random entonces, bro. Es random. Justin eh, nada, bro, otra idea. Debajo de la saga. ¿Cómo que debajo de la saga, bro? No, ¿Cómo? Después... Va a... Ah, tú dicen en el fondo fondo. Sí. Ok O, o después de, cerca de un banco. ¿Qué cantidad de hay aquí, chicos, eh? Buf, aquí me van, a, me van a matar, eh. Me matan, me matan. Tú, uh, miramos el blanco, chicos. Miramos el blanco, no lo perdemos, no lo perdemos. ¿No lo perdemos? Un blanquito, nada. Justin, nada. Aquí es muy incómodo, ¿eh? Sientes que te van a asfixiar los ajolotes que te van a caer arriba. Cerca de un banco. Cerca de un banco. Que no hay un banco. Yo estoy en un estanque artificial, Justin. O tú no ves mis series. Justin no ha visto ni un capítulo de mi serie, yo creo. Sí, 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 sí. <laughs> a ver, este... Justin, bro, no me sale en mano, ¿qué hago? Ay, oh, no sé. Pregúntale a tu abuela qué hacemos. Este ya parió, ¿no? Y este no. Abuela, ¿qué hacemos? En los bolotes. Para darle comida. Para, para sacarle un, saco, un azul. ¿Qué dice? Ella dice que no sé qué decir. Que no sabe qué decir. ¿Ves? Por eso es que no lo tenemos. Porque tu abuela no sabe qué decir. A ver, ven para acá. Tú y tú. Venga, ustedes dos aquí, aquí muy íntimo. Démenlo. El azul, por favor. Voy a llorar. Dame el azul, el azul, el azul. Nada. Ah, yo sé qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Tú puedes ir para una cueva o. Oh. Sí, Justin, que ahí. tengo yo un estanque ¿Qué? de mis ajolotes. ¿Cómo voy por una cueva, bro? Mis ajolotes no, están aquí. Puede ser que dos tienen que estar solo, Como dos de ellos tienen que estar solos. A ver, voy pies. a hacer uno que hice en eh, la otra vez, chicos. En el estanque, en el pequeño estanque de Dios de los ajolotes. Vamos a probar ahí. No le voy a rezar ni le voy a dar nada a él. Simplemente voy a reproducir el naranja. Con el amarillo. Ya está. Los dos. Nada. Bien. Lo próximo que vamos a hacer. Tengo unos ajolotes. Aquí. En un lugar que yo creo que ustedes no han visto. Porque esto. Yo creo que nunca lo enseñé. Estos ajolotes que están aquí. ¿Te imaginas que el azul salga ahí? Vamos a verlo Tengo poquitos aquí, ¿eh? Ellos están aquí Bien Vamos a coger Estos ajoloticos oh, No me puedo meter aquí Ok, ellos van a venir para qué aquí. aquí está uno Y el otro Otro, otro Tú, bien, dos marrones, pero no puedo ver No, yo quiero ver Yo quiero ver Por favor, paran aquí Mira, 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 ahí van Un marrón Ahí, Me metí, me metí, me metí, me metí. A ver, ¿quién más? Tenemos aquí Este, este es rosa y este blanco, ¿eh? A ver, apúrense que se me acaba el oxígeno. Es rosa, es rosa. Vamos a ver, es rosa. Por favor, se me acaba el oxígeno, me ahogo. Yo quiero la jolota azul. Me voy a ahogar, bro. ¿Por qué no pare? ¿Dónde está? ¿Pero por qué le está dando la vuelta a la piscina? ¿Qué va esto qué okay? Me voy a hogar y. He... Ah, mira aquí. Oh. Ok, voy a coger aire. Creo que me queda para uno más, ¿eh? Ah, si sí, tenía una entrada yo aquí. ¿La salida por dónde? Tenía una entrada, no me acordaba, ¿eh? Tenía esta entrada, esto aquí. Creo que esto tú haces así, ¿ves? Tienes esta entrada. Yo no me acordaba. Es que yo lo tenía. Yo en este mundo lo tengo todo pensado. A ver. Este no ha comido. Y este rosa tampoco. A ver, aquí. Aquí. Ya se me acabaron. Estos so Nada. Tampoco esta gente, ¿eh? Ese es el dos bolotes. Ah, ¿Qué? Dos bolotes. En un cuarto nomás solo. Pero ya le di a lo de los dioses que eran dos nada más, bro. Se concentra. Nada, chicos, estamos probando todas las tonterías que se nos ocurran. A ver, porque quién sabe. ¿Cuántos hay? Ya, ahora tienen que haber unos cuantos. Esto no luce tanto así, pero con los shaders. Con los shaders sí se ven bien sencillos, ¿eh? Mira. Mira con los shaders, como se ve como un boquete negro, ¿no? Se ve muy brutal. ¡Eh, Felipe, amigo! ¿Cómo estamos? ¡Bravo! Con los shaders queda bien bonito, ¿eh? Realmente el almacén. El almacén con los shaders no, no se ve tan bien, bro. Con estos shaders, por lo menos. El exterior sí es un espectáculo, eh. Ok, me los quito. Vamos a recargar pescado y seguimos. Vamos a recargar pescado y seguimos. ¿De qué me perdí? De que estamos de nada, no te has perdido de nada porque no me ha salido la jolote azul. Gracias a todos, chicos, los que han estado aquí durante todo este tiempo pendiente de la jolote azul. Muchísimas gracias. Nunca lo voy a olvidar. Este jolote azul va a ser historia en este canal porque yo lo voy a tener. Yo lo digo. <coughs> Yo lo digo, esta serie no, no la voy a terminar hasta que el mundo se me rompa. Y siempre voy buscando la jolote azul. A cada rato haremos. Debería ir poniéndole eh, número a los directos: directo 1, 2, 3. Ya este es el 2, buscando la jolote azul. Son directos de 3 horas, buscando la jolote azul. En algún momento lo vamos a tener. Y todos este, estos directos. A lo mejor es en este, ¿eh? Pero. todo Nos vamos a acordar de todos estos momentos, ¿eh? De todo el trabajo que ha dado tener los ajolotes. Eso. El ajolote azul. A la vez que tengamos uno. Ya podemos reproducirlo. Ya ponemos. Podemos reproducir el azul ese nada más. Con cualquier otro color. Y va a, va a salir azul de vez en cuando. Y ya tendremos varios azules. 20, 40 azules. El número uno que me salga lo voy a meter en una piscina especial. Que ya la tengo hecha. La que está en la entrada del almacén. Hay una piscina en el piso. Ahí va a estar el ajolote azul. Ahí va a estar. Ahí va a estar, ahí va a estar, ahí va a estar. Tiene su casa y todo esperándolo, ¿eh? Y él no quiere salir. Y Minecraft no me lo quiere conceder, bro. Blanquito. No importa, nosotros no nos damos por vencidos. Nosotros seguimos aquí peleando. Por el ajolota azul, si ¿Sí se puede. Si ¡Sí, se puede. Si ¡Sí, se puede. Si ¡Sí, se puede. Tú, ven. Otro, 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 por favor, por favor, por favor. Sí, vamos. Tengan el bebé. ¿Es que seguir al blanco? Es con el amarillo, ¿no? Amarillito. Sí, se puede. ¿Qué salió? Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Tú y tú. Este ya comió. Bien, bien, bien. Rosa con rosa, ¿eh? ¿Y por qué este tenía las patas así abiertas? Así. Bro, ¿me estafaron? Ok, tírate para el agua. Ahí está. Salió un rosita, un rosita. Ok, pensé que me iban a estafar los peces. Pero no. Si ¿Sí se puede, ¿de qué me perdí? Acabo de entrar. Si te sale, ponle Zulito. Zulito es un buen nombre para. para el ajolote azul, la verdad. Ah, hay un Enderman por aquí metido, ¿eh? A ver, este con este. Este ya comió, con este. Este ya comió también. Con este. ¿Amarillo? ¿Es amarillo con amarillo o qué? Un amarillito. Bien. Ok, por aquí quien viene. Hola, tengo peces tropicales frescos. Este. Marrón con blanco. ¿Marrón con blanco? Mire, reguero, Ojalá te cae aquí en la playa ahora. Un marroncito. Ok. <laughs> Chicos, acuérdense que el domingo, capítulo final de Pirulán, denle mucho amor. El capítulo final creo que les va a gustar mucho, ¿eh? Por cierto, gente, todos los que no estén suscritos, por favor, suscríbanse, que es gratis. No cuesta nada, amigos. Mire todo lo que estamos haciendo. Vamos a salir a la jolota azul. Tú tienes que ser parte. Tú tienes que estar suscrito en ese momento. Que hay mucha gente que me ve que no está suscrito, ¿eh? Pero mucha. Mucha gente. A ver, vengan. Vengan por aquí. Este no ha comido. Este sí. Este no. Marrón con amarillo. Que da a jolote azul. Miren. Es que ya ni me lo creo. Nivel 35 en esta bobería. ¿Cuánto? Cuando empecé, ¿cuántos niveles tenía? Bueno, sí, puede ser que tenía 30 y algo. Ok, me cambio de lugar. Este blanco con este. Blanco. Blanco con blanco. Da igual el color, ¿eh? Da igual. Siempre lo digo, pero bueno. ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Blanquito. Blanquito. Venimos para acá, amarillo. Amarillo con marrón. ¿Qué sale? ¡Por favor! ¡Ajolote azul! Pero dale, no se tanta elige. Un marroncito, chicos. ¡Buah! ¿A qué hora es el directo, Harold? ¿Cómo que a qué hora? Estamos en directo. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Cómo que el último capítulo? Sí. Pirulán son. Van a ser ocho capítulos, chicos. Ya el último capítulo sale el domingo. De Pirulán, no de Arlan. De Pirulán. ¡Alright! ¡Alright, alright, alright! Ok, chicos, nos van quedando dos chunker box. Mm, va quedando poco. Va quedando el momento exacto donde va a salir. Porque ya sabes que Minecraft me lo va a dar al, al último momento, ¿eh? Si sí se puede, gracias Adriana por ser tan positiva, se por puede. estar ahí. Si sí se puede, Justin, ¿verdad? Si sí se puede. Ah, mira, estos. Lo, es aquí, es aquí el lugar. Querían hacer aquí. Querían hacer aquí, amigos. Miren esto. Querían hacer aquí. No. No. Ponle Dios azul si te sale. Pero si es Dios, no es eso nada. El Dios no ha hecho nada. Yo dije que hoy no le iba a rezar a Dios. No lo voy a hacer. Aunque no salga, no pasa nada. Otras veces le hemos rezado. Bueno, siempre. Y no sale. Hoy no le vamos a rezar. En el próximo directo le rezamos. Pero todavía quedan. Si sale, le voy a poner una TNT en la cabeza. Adiós. He dicho, caso cerrado. Amarillo con blanco. Bro, pensar, tú nada más piensa Porque cuando tú vas, claro, cuando tú vas Reproduciendo tanto ajolote Tanto ajolote, tanto ajolote y no te sale Ya tú lo ves como imposible Pero tú piensas Que ahora mismo con estos que tengo aquí Yo lo puedo reproducir y salir, ahora mismo puede salir O sea, puede salir en cualquier momento En cualquier momento puede salir Es lo que uno tiene que pensar Esto en cualquier momento puede salir Cualquier momento Por ejemplo, ahora yo cojo. Porque sí, alimento este blanco. Vengo para acá y alimento este amarillo. No, bueno. Y alimento este rosa. Y ahora sale un ajolote azul. Porque sí, porque puede ser en cualquier momento. Mira, tú vas a ver cómo aparece este ahora. Y sale un ajolote azul. Mira. Porque es así. En cualquier momento sale. Mira, ejemplo, ¿eh? No salió. No salió. Si sí se puede, vamos. Yo tengo 10 años. Si sí se puede, si sí se puede, si sí se puede. Ja, XD. Let's go, vamos, gente. Si sí se puede. Tiene que ser aquí en la flor. ¿Qué es esto, bro? A ver, rosa. Aquí sí puedo alimentar varios a la vez, ¿eh? ¿Qué salió? A ver, la pata. Un blanco, ¿no? Aquí se pueden alimentar varios a la vez porque puedes limpiar bien. A ver, por ejemplo, este amarillo. Yo lo puedo reproducir ahora con este rosa. Y sale un azul, así, porque. Porque sí. Si se puede. Por ejemplo, yo puedo coger aquí ahora. Esta tortuga, por favor, ustedes... Dos. Si la tortuga la pudiera alimentar, brother. La tortuga... Yo... Al lado de la tortuga. La tortuga es la que nos da la suerte, amigos. Ven, 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 tortuga. Este marrón. Este, este. Vengan, vengan, vengan. Apúrense. Apúrense, que está la tortuga aquí. Este no quiere comer. Pero este marrón sí, ¿no? Ven. Mira, este rosa. Con este marrón, con la tortuga. Ay, chicos. Sí se puede, sí se puede, claro, gente. Es que en cualquier momento puede salir. Piensa nada más eso. Cuando sientas un poco de, ah, esto es imposible, no le va a salir a Jaro. Ya, si no le ha salido ahora, no le va a salir. Tú piensa que en cualquier momento puede salir porque es random. Esto es lo más random que ha dado Minecraft. ¿Qué pasó? Mira, estos dos. Az azul. Eso para la gente que está para la gente que me está viendo de fondo. Azul, azul, azul. Ah, mira el pescado, bro. No lo perdí, ¿eh? Por ejemplo, si yo hago aquí esto. Ah, no, sí, este está muerto ya. Este está muerto, ¿no? Si yo tiro agua aquí y este pez pues, lo tiro aquí, es un pescado muerto. A ver, cómenselo entonces. Ah, no, que ellos se lo comen en vivo. Bien, chicos, última pareja. Tú con tú. Amarillo con rosa. Let's go, let's go, let's go. Un rosita, nada. Uh. Chicos, creo que nos va quedando ya la última, ¿eh? Vamos, tú puedes lograrlo. Pero pensemos eso, que puede salir en cualquier momento. Nos queda más de una. Una y media. Nos queda una y media. Y ahora se vienen los chingadazos. Eh, mira, aquí adentro, aquí adentro estos dos. Tú y tú. Rosa. Tú y tú. No, no, ro. A ver, me queda por alimentar aquí a uno, ¿no? Tú. Y paran, 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 paran ahí. Un rosita más. Ya, fuera todo el mundo, fuera. Está difícil la cosa ahora. Va a tocar, Haro, ya verás. Yo sé que va a tocar, yo sé que va a tocar. ¿Cuándo? No lo sé. Pero va a tocar, va a tocar porque yo voy a insistir mucho. O sea, yo creo que es lo que más quiero en Minecraft, ¿sabes? Lo que más quiero en Minecraft es el ajolote azul. Es lo que más quiero. Mira que quiero cosas aquí, ¿no? Quisiera tener una granja slime. Quisiera tener una granja de Wither Skeleton. De cabeza. Para poder tener varios beacons. Quisiera tener una granja de experiencia quizás más eficaz. También pudiera ser. Quisiera tener una granja de chuke Para tener bastantes shulker box a tope. Quisiera muchas cosas, ¿sabes? Pero lo que más quiero es el ajolote azul. Que me lo van a dar estos dos aquí ahora. Me van a complacer. Y me van a dar el ajolote azul. Nada. Si sale así yo hablando eso, bro. Qué feliz me van a hacer. A ver, ustedes dos. Por ejemplo, estos dos son los que me van a dar a mí la felicidad. A mí a Chat. Míralo. Chat. Aplaudan. Nada. ¡Bro! ¡Aro, vas a hablar! Va a haber un pirulán 4. Seguramente, sí. Seguramente, sí lo habrá. Tú. ¿Y tú? Demen la felicidad del año, por favor. Casi, ¿eh? ¡Hola, pequeñín! Ah, ¿no eres azul? ¡Ah! Te escacho. <laughs> no lo puedo escachar, chicos. Lo quiero mucho también. Voy para aquí con la tortuga. La tortuga me está diciendo que aquí. ¿Ves? Me dijo, ponte aquí. Ok, yo lo voy a hacer caso a ella. Vengan, chicos. Vengan, vamos a reproducir aquí. Tú. ¿Y tú? ¡Y Chanti! Tiene que ser Chanti, bro. Dios. Pensé que salí, amigos. Digo, la tortuga me señaló que viene Shanti para aquí. Solo yo no lo llamé. Yo dije, tiene que ser este el momento, ¿eh? Pero no. Trae a Loki. Él te este da suerte. Loki, si no hay comida, no quiere venir. Loki. Justin, trae a Loki. Justin. Vamos a ver. Justin, ¿tú me oyes? A ver si Loki nos da suerte. Sí, sí, más. Sí, 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 Trae a Loki. Dice la gente que Loki nos puede dar suerte. ¿Qué? ¿Lo traigo para cuánto? Sí, tráelo para acá. A ver. Vengan. Voy trayendo a Jolote, ¿ok? Ok, voy trayendo a Jolote. Los voy a sacar. <laughs> A ver si Loki nos da suerte aquí. ¿Tú lo puedes cargar ahí? ahí. Sí. O tú Loki no puedes. No, tenés suerte. Ok, estamos con Loki, chicos. ¡Loki! ¡Ahora! ¡Vamos, Loki! Mentira. Nada, amarillo. Ya, ya, ponlo, ponlo, que él le molesta. Eso. Es que Loki pesa mucho, es, es un tronco. Ya, macho. Mira, le voy a decir a Loki que me pase la mano, la lengua por la mano. Aquí. Pásame la lengua, Está bendecida, chicos. Sí, la sí, mano. Sí, sí. Está bendecida, se viene, ¿eh? Oh, oh, Le salvé Pero la vida a este pescado. Espérate, que estoy bendecido ahora. Ahora mismo se me va la bendición. Apúrate. Este y este. ¿No? Y este. Ahora estoy con la bendición de Loki. <laughs> Es la bendición. Vamos, vamos, vamos. Pero, pero ¿por qué no... Ahí vienen, ¿no? Ahí está. Nada, la bendición de Loki no se vio. ¿Viste a Loki? Lo tengo aquí en el juego. ¿No? ¿No lo viste? Míralo, gamer. Yo soy el señorito todo el mundo. Estaba aquí. Es Loki, ¿viste? ¿Cómo te encontraste a Loki? <laughs> Dice Justin que cómo yo encontré a Loki. ¿Cómo no me encontraste? A ver, vengan para acá, vamos? chicos. Dos rosados, amigos, pueden ser. O quizás amarillo y rosado ahora. No, al fin, al fin salió la azul, mira. Al fin. Amarillo, bro. Uf. Y ahora sí queda la última, ¿eh? Prueba amarillo con amarillo. Ya he probado todo, gente, ¿eh? Por colores... No es que no hemos probado, ¿eh? es que ya hemos probado todo. Uh, ok, ok, gente. Creo que se viene la última pasada. Voy a dejar. Voy a dejar estos cuatro para el final. Me puedo comer estos peces crudos para tener la suerte de. No, no puedo comérmelo. Ok, empacto de aquí adentro. A ver si funciona. Chicos, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a hacer todos los que me quedan aquí adentro. Porque sí, siento, lo siento, siento que la jolote azul va a venir. Vamos a abrir las puertas. Vámonos, vengan todos. Quiero llenar esto aquí. Vamos a tener el, el ajolote azul aquí adentro. Felicidades, llegaste a esta parte del directo. Muchas felicidades porque vas a ver ahora mismo el ajolote azul. El azul, sí, sí, Es real, el que tiene una probabilidad muy baja. Mira lo que, atención. No sale, chicos, eh Minecraft no me quiere, bro Minecraft quiere hacerme sufrir hasta el 2024 parece Quiere que me saque el 2024, ¿no? Ok, Minecraft Yo lo voy a tener de ser en el 24 o no en el 25, pero lo voy a tener Amarillo con amarillo, para el jack que lo pidió Mira, no sale Amarillo con amarillo, no sale, mira, no sale No sale Rosado me voy a poner ahora como Martin Lee, Mr. Negativo, mira. Este con este no sale. No va a salir. El azul no va a salir, chicos. No va a salir el azul, mira. No va a salir. ¿Qué sale un rosado? Azul no va a salir el azul. El azul no sale. No sale el azul. No sale. Mira. Rosa con amarillo. No sale. Que no va a salir. No sale, no sale. No sale, no sale, no sale, no va a salir, no va a salir. Este con este. No sale, no sale, no sale, no va a salir. Yo con la esperanza, eh, diciendo a ver si lo engaño a la suerte, pero nada. Bien, chicos, eh, queda. Queda. Creo que tengo uno por aquí. Oh, amigos, ¿se acuerdan de este? Lo vamos a guardar con este. Nos quedan solo estos. Me voy de aquí. Esta gente tuvieron su oportunidad de parir aquí. Voy a engañar a los ajolotes. Voy. Me voy. No hay más pescado para ustedes porque no dan el azul. ¡Chao! Ahora vamos a ver Para que ellos se piensen que no hay más comida. A ver si lo no da Bro, parezco un niño de, de cinco años. Pero es que imagínate tú. Ya no sé qué hacer. Se acaba de morir aquí, en aquí. ¿Lo vieron el humito? No, no, no estoy molesto. Eh, estoy haciendo eso para engañar a la suerte, pero ¿qué va? No funciona. Para nada, no me voy a molestar por esto. No me voy a molestar, claro que no. Se acaba de morir aquí, en ahí. Ustedes vieron eso. No sé quién fue. Ok, estos cuatro. Estos cuatro los voy a dar aquí. O sea, serían dos parejas. A ver quiénes son los inteligentes que vienen. Bien. Amarillo y amarillo. Ok. No me molesto. No me voy a molestar. Bien. Rosado. Más rosado. No, que no sale. Bro, me queda una pareja nada más, chicos. Música épica, chicos, para la última pareja y ya está. No, no, claro, sí, te decepciona y, o que tú diseñó, no, que tenía tanta esperanza que fuera hoy. Estos son los dos, dos, dos últimos que me quedan. Así que vamos a darlo con música épica. Eh, me suerte. Y si no, si no sale, no pasa nada. Vamos a... Hacer otros directos hasta que salga. Lo vamos a hacer hasta que salga. Porque lo dije, no lo voy a hacer más en los videos. Lo voy a hacer en directo hasta que salga. Chicos, ha llegado el día de la azul. Nos quedan dos peces nada más. Y estoy tan seguro que va a salir. Que voy a poner la música épica. Y este jolote. Pero. Con este me va a dar el, el ajolote azul, amigos. Nada. Nada, gente. Que no. que me ha estado desde el inicio del video solo para este gran momento del ajolote azul. Adriana, pues te lo agradezco mucho por estar. De verdad, gracias a todos los que estuvieron. No ha sido posible hoy. No ha sido posible. Pero... Lo vamos a hacer, chicos. Lo vamos a hacer... Yo sé, que lo va... Yo sé que lo voy a tener. ¿Cuándo? No lo sé. Pero sé que lo voy a tener porque voy a luchar paso. Así que nada, gente. De verdad, gracias por estar. Gracias por estar y nada, me voy. Me voy porque me duele hasta la garganta. Nos vemos en un próximo directico, chicos. Ma el domingo, videito de Pirulán. No se lo pierdan, que es el capítulo final rima y todo amigos chao un besito los quiero chao bye bye amigos nos vemos en la próxima ustedes van a ver que va a salir en algún momento no me voy triste me voy cansado <laughs>